pisa el tambor, aparece Clay por en la cancha, señoras y señores. Ya están los equipos en el campo de juego. Se nos va a venir el partido aquí en el 3 de febrero. Ya está el tambor, ya está Joto Gente en la cancha. Amigo Nicolás Corradi. Bien, estamos acá solucionando algunos problemitas de audio, ¿no? Nos decía la gente. Ahí hicimos un cambio de mic, así que bueno, a todos los que están ahí mandando mensajes, que corroboren ahora a ver cómo funciona el mismo. Pero ahí parece estar solucionado, me dicen. Así que cualquier cosa nos avisan. Gracias a Fabri acá en la operación técnica, como siempre, por estar acá, como siempre, solucionando cada inconveniente que pueda tener y demás. Señoras y señores, todo listo y preparado. Ya apareció el tambero, ya apareció JJ Urquiza en el campo de juego. Se va a venir el partido. Está la mesa servida. Vamos a repasar, si te parece, Nico, los 11 titulares de ambos equipos. Arrancamos repasando el 11 titular del equipo de JJ para este duelo. Bien, en el arco con el número 1 de Luca, línea de 4 con Morales, López, Quintana, Caballero y Pascual. Cuatro volantes también, el doble eje se van a repartir entre López con la 8 y Herrera la 5. Rap con la número 7, Leguizamón aparece con la número 10 y dos delanteros, Espinosa y un ex Claypole, Gastón Cueto con la número 9. Ahí están los 11 de JJ Urquiza, el equipo que viste de Celeste aquí en la tarde del 3 de febrero, y también repasamos, si te parece, el 11 titular del tambero, los 11 de Claypole. El tambero con un equipo ya bastante aceitado, ¿no? Sin muchas modificaciones, en el arco Olivares, línea de 4, la misma que jugó la semana pasada, Villarreal, Simioli, Díaz y Daives. Cuatro volantes también, Cariaga, Garcino, Monzón y el ingreso de Sergio Almado Acosta en lugar de Alfenoni. Y dos delanteros también, está el Gato Llorá y está el Toro Salvatierra con la número 11. Ahí está también el 11 del Tambo, solamente un cambio, ¿no? La salida de Alfenoni para ingreso de Sergio Acosta, el correntino que vuelve a ser de la partida. Después de varios partidos siendo suplente, otra vez Acosta vuelve a integrar el 11 titular del equipo tambero. Nosotros nos acomodamos y nos ponemos listos aquí para disfrutar de la fiesta del fútbol. Está todo listo para que arranque el partido. Va a atacar Claypole de cara al arco que tenemos enfrente. Y va a atacar JJ Urquiza de cara al arco que tenemos debajo. Una cosa no habitual, ¿no? Que estemos detrás del arco. Normalmente siempre estamos a uno de los costados. Hoy, en la primera vez que me toca ver cabina atrás del arco, esto tiene una explicación, ¿no es cierto? Porque la cancha estaba de otra manera antes. Exactamente, es un terreno muy amplio y de hecho la gente de JJ tuvo la posibilidad de correrla, digamos, de invertir el orden de, digamos, del ancho. Claro, ¿sí? Pasó de estar vertical. Exactamente, claro, ahí no me salía a explicar exactamente. Por eso, bueno, que las cabinas quedan detrás del arco. Señoras y señores, ya rueda la pelota, le prendemos mecha y ya está jugando JJ Urquiza frente a Claypole. Aquí la pelota la va tomando en la mitad de la cancha, ahora Garcino entregando en corto el balón para la salida del burro Monzón. Monzón que entregaba, Monzón que perdía, va recuperando la pelota el tambero en la mitad de la cancha. El pelotazo largo para Salvatierra, pierde Salvatierra, va recuperando JJ Urquiza. Va saliendo el fondo del equipo de JJ, presiona la mitad de la cancha Garcino, pierde Garcino. El rebote lo va recuperando Pascual, levanta arriba el balón, pelota para el Gato. Yodra que la abre, buena pelota para la salida por parte de Salvatierra. Aquí Salvatierra devolviendo a empezar en el fondo con Facundo Simioli. Simioli, va tocando Simioli. La pelota de Simioli viene para la salida por parte ahora del futbolista Emanuel Díaz. Emanuel Díaz con el balón, domina Emanuel, tocando en corto para Costa, cambia de frente del correntino que queda corto, va recuperando JJ Urquiza, va saliendo con balón dominado en la mitad de la cancha, ahora López, levanta el cambio de frente López, va recuperando el tambero, la salida y el rebote le queda para que le vaya mirando Espinosa con la pelota, mala entrega de Espinosa, va sacando del fondo Thiago Olivares. Envío largo de Thiago, la pelota de Olivares buscando a Salvatierra, presiona a Salvatierra, quiere ganar, pierde Salvatierra, el rebote bollando en la mitad de cancha, le va rechazando del fondo ahora como podía López Quintana. Este balón ya le va quedando para la salida de Thiago Olivares. Aquí levanta Olivares, pelotazo largo, viene buscando la subida por parte de Salvatierra, que la corre pero no va a llegar, tampoco va a llegar Cariaga. Ya le va recuperando en el fondo JJ Urquiza, la cubría Morales y será lateral y salida para el fondo del conjunto local. Esto por ahora está 0-0 en el arranque del partido. Y te digo, Tommy, que está ideal el terreno, creo, ¿no? Para el tambero, que si está en sus días habituales y tiene un rendimiento regular, normal, como viene teniendo, manteniendo el nivel de juego en un terreno muy ancho, en el cual Claypole sabe jugar mucho por los costados y sabe hacerse ancho en cada ataque. Y la verdad que también el pasto está muy lindo, ¿no? Más allá de algunos de niveles, pero muy pequeños, la pelota parece rodar bastante bien. Pelota larga en la mitad de la cancha, de cabeza ganaba la pelota Cueto, pero no puede encontrar un compañero. El balón y la salida será por parte de Alejo. Taibes se mandó para Costa. Acosta de primero tocando para el burro. Monzón, aquí descargando atrás la pelota para Emanuel Díaz, el capitán del tambo. La toca para Olivares. Thiago que levanta. Pelota larga de Olivares buscando a Cariaga. No puede Cariaga. La va sacando de cabeza la pelota Morales. El balón se pierde por un costado. Habrá lateral que favorece al tambero en la mitad de la cancha. Por el partido está empatado 0-0. Este arranque de duelo.
Aquí va sacando del fondo la pelota de JJ. Hay otro lateral para Claypole. Va a jugar la pelota rápidamente el ataque ahora. El número 4, Villarreal. Ya está Villarreal para poner la pelota en juego. Será salida, vale el tambo. Aquí la pelota en la mitad de la cancha. Quiere escapar de la marca. Buen envío largo por parte de Cariaga. La pone para que la pelee el gato arriba. Buscando la pelota salvatierra. El balón se pierde por línea de fondo. Será salida de largo para JJ Urquiza en este arranque de partido. Apenas tenemos un minuto y medio. Hay salida para el fondo del conjunto local. Increíble que ya busca, ¿no? Adelantarse, instalarse en terreno del rival para ser protagonista. Primeros minutos, el tambero, bueno, todavía está tratando de acomodarse. Va a rechazar la pelota del fondo ahora el arquero de Luca. Será salida para JJ. Va levantando de Luca la pelota. Envío largo a la mitad de la cancha. Aquí de cabeza la bajaba justo. Entregó para la salida por parte de Herrera. Herrera que levanta pelota larga. No podía conectar con Espinosa. Va sacando Olivares. El balón que le queda por el costado derecho para Pascual. Pascual la mete larga. Metiendo velocidad por el costado. Está Leguizamón. Pelea Leguizamón. Se impone Daives. Buena marca de Daives. Saca lejos. La pelota viene para Sergio. Acosta. Acosta para que venga Daives. Pelotazo largo de Daives a la mitad de la cancha. Va recuperando JJ Urquiza. Quiere sacar a la pelota a la mitad de la cancha Leguizamón. El envío no es bueno. La pelota que rebota en la cara de Sergio Acosta. Y será lateral que favorece el fondo de JJ Urquiza. No llegamos a repasar los nombres de las autoridades, Tommy. Ahora repasamos, aprovechamos el parate. El árbitro del encuentro es el señor Marcos Recalde. El línea número 1, Federico García. El número 2, Gustavo Benítez. Y el cuarto árbitro, Julián Beligoy. El hijo del conocido árbitro Federico Beligoy, director hoy creo de la Asociación Argentina de Árbitros. Espero que no nos haga como el padre, ¿no? Esperemos que no. Será salida para Olivares, señoras y señores. Thiago para levantar la pelota en largo. Aquí va levantando la pelota Thiago Olivares. El envío buscando la subida por parte del gato. Buscaba Yodra. El balón se pierde por un costado. Será lateral y salida para el fondo de JJ Urquiza. Va a levantar la pelota en largo ahora el futbolista Pascual. Pascual para la salida. Levanta Pascual. Pelota demasiado larga. La va sacando de volea Matías. Corta en el fondo JJ. Saca como pueden. El balón se pierde por un costado. Habrá nuevo lateral que favorece al tambero en la mitad de la cancha. Nosotros también nos seguimos acomodando, ¿no? Acá probando los equipos y demás. Llegamos bastante sobre la hora. Hoy día lunes, día laboral. Complicado, pero bueno, pudimos llegar igual al horario para estar acá, para llevar la transmisión a todos los hinchas del Tambo. Y agradecemos a los sponsors, ¿no? A todos los que nos apoyan para poder llegar a estas transmisiones de calidad para todo el hincha de Claypole. Olivares y la pelota en el cielo de 3 de febrero. Va sacando de cabeza la pelota. Caballero por un costado nuevamente. Hay otro saque de manos para el tambero. Ya para jugar la pelota está Alejo Daives. Aquí Daives para jugar. Le pide cerquita la pelota a Bernal Díaz. Levanta Daives. La pelota, la baja de pecho. Quiere el gato. Va Yodra, tocó para Acosta. Acosta para el gato. Pierde Yodra. Va sacando del fondo la pelota JJ. El rebote lo recupera Monzón. Y Monzón con la bocha. Tocó Monzón la pelota en el fondo y la salida de Villarreal. Villarreal para Cariaga. La tiene Cariaga sobre Cari derecho. Toca Cariaga. Pelota para Simioli. Simioli levanta arriba para el Sergio Acosta. Sergio Acosta. Abriendo para Alejo. Aquí va saliendo con la pelota del fondo Emanuel Díaz. Emanuel Díaz tocando para Facundo Garcino. Todo Claypole en campo de JJ. La pelota viene para Simioli. Came de frente de Simioli. Buena pelota larga para Alejo. Allí va Daives. Se mete por ahí de costado. Sí, grita Daives. Se mira perdiendo ante la marca. La va sacando JJ. Recupera de cabeza Acosta. Acosta la baja para Daives que la corre, pero no va a llegar. El balón se pierde por ahí de fondo. Será salida de largo que favorece a JJ Urquiza. El partido todavía empatado 0-0. Aquí en el arranque, apenas amanecer del partido todavía. No hay emociones. Esto está 0-0 en el arranque. Y el hecho de poder ver el partido atrás del arco nos hace ver otras cosas, ¿no, Tommy? Recién veíamos cómo atacaba el tambero por el sector izquierdo con uno de sus laterales con Daives y llegaba por la otra banda el otro lateral, ¿no? Villarreal también sumado en ataque y Claypole cuando intenta atacar se hace un equipo corto de mitad de cancha hacia adelante. Retrocede unos pasos Garcino como ubicándose cerca de los centrales en caso de una pérdida en ataque. Pero interesante movimiento de Claypole, sobre todo con el avance de los dos laterales para atacar. Habrá lateral en la mitad de la cancha que favorece el tambo. Ya para jugar la pelota. No, lo marcaron para JJ. Finalmente lateral bueno. Será salida para JJ. Va a levantar la pelota en largo Pascual. Levanta Pascual. Pelota buscando la subida de Espinosa. Va a cortar Simioli. Saca Facundo. Pelotazo largo de Facundo en la mitad de la cancha. Peleando Cariaga. Gana bien con el cuerpo. Toca para Monzón. Monzón levanta pelotazo largo para el gato. Yodra que gana con el cuerpo. Atención. Se la lleva el gato. Así que Yodra, para mi gusto, falta. Para mi gusto había falta contra el gato. El árbitro dice que no. Le va sacando JJ. Pelota larga para el carril izquierdo. Va sabiendo Rap. Rap que tocaba. La pelota arriba para Leguizamón que no controla. Va sacando del fondo el tambero. En medias con la pelota. Levanta para Acosta. Acosta de cabeza para Daives. Alejo, levanta el pelotazo en largo Daives, lo pone a correr a Costa también, al gato, no llega ni uno ni otro. Ese balón se va a perder por línea de fondo y será salida para JJ Urquiza.
Sí, también todavía no impone claridad, ¿no? Son los primeros minutos, se están analizando bastante el lado, por el lado del local, ¿no? Que intenta también tener un poco la pelota, no cederle tanto el balón al Tambero. Un encuentro disputado hasta ahora. Será salida del fondo para JJ. Va levantando la pelota en largo de Luca. El envío a la mitad de la cancha. Aquí de cabeza la ganaba, la bajó bien cuento, después perdía. Saca Simeone, la pelota de Simeone que rebotaba en la marca del hombre de Celeste. Por eso será lateral que favorece al Tambero en el fondo. Por ahora, arranque muy tranquilo de partido, muy tímido arranque. Sí, sí, como decía, ¿no? Se están midiendo un poco, creo. El Tambero, bueno, conociendo un poco el terreno. Todavía no hay un dueño claro del partido. Son los primeros minutos, lógico. Pero el local también va a intentar jugar, ¿eh? Tiene sus armas, tiene jugadores muy interesantes, como Alex Claypole Cueto, que fue parte del plantel que ascendió la temporada 2021. Hoy uno de los goleador del equipo, si no me equivoco. El número 9 de JJ. Señor, aprovecho, le voy a mandar un saludo muy grande al amigo Mariano. Estuvo cumpliendo años hace poquito, pero bueno, como la semana pasada dije ausente, aprovecho y le mando un abrazo grande al amigo Marian. Va saliendo del fondo con la pelota ahora, dominando en la mitad de la cancha, va destacando por el costado izquierdo. Avanzando JJ con la pelota, está Leguizamón. Leguizamón que perdía, el balón que se pierde por el costado y será lateral ahora que favorece al fondo. No, finalmente para JJ, la marca el árbitro. Ahí lateral para JJ Urquiza a la altura del área. Va a levantar, sí. Se ausentó la semana pasada y se la anotamos, mire que sí, ya está anotada. Sí, ya sé que me la anota, me la anota todas. Obvio. Yo el domingo estoy, no se preocupe. Perfecto. No se asuste. Será lateral para JJ. Va a levantar la pelota arriba. El envío de Pascual, el cabezazo, la baja Cueto. Buscaba en el área como podía Espinosa. Atento, sin problemas, Livares. Por ahora no hemos nombrado a los arqueros, salvo para salidas del fondo. No nos han llamado a ningún momento. Sí, alguna presión, pequeña llamada de atención para ir de Cueto presionando a Livares en una jugada previa, pero no más que eso. Un Livares que también no para de dar indicaciones en los primeros minutos. Habla mucho con sus centrales sobre todo. Por ahora también tranquilo el uno del Tambo. Atacando la pelota ahora, buscando espacio. Corre por afuera Pascual, el centro que no es bueno. Va sacando del fondo la pelota. Atento Manuel Díaz, tocó para el gato. Se le escapó la pelota a Sergio Acosta. Va sacando el balón del fondo ahora Herrera. Herrera, la pelota demasiado larga, no puede conectar con Pascual. El balón se pierde por un costado, será lateral y salida para el fondo de Claypole. Por ahora, como decíamos, ¿no? Arranque muy tranquilo de partido. Le está costando al Tambero acomodarse en la cancha. Se tiene que activar Sergio Acosta, se tiene que activar también Cariaga. Arranque tranquilo por ahora. Sí, sí, yo creo que el ingreso de Acosta, me parece, para este partido tiene que ver con esto que hablamos del terreno, de Sergio, un jugador que suele jugar bastante pegado a la banda, por lo menos en esta última temporada, ¿no? Y la anterior también. Si bien es un jugador que puede jugar suelto por el centro, pero si lo vimos, lo marcamos el otro día en el partido con la Madrid, cuando entró a jugar adelante de Garcino, no se mostró la mejor versión, y cuando se tiró la banda se juntó dos o tres veces con Dives y ahí surgieron las situaciones de peligro del Tambero. Y va Acosta, va tocando en corto el balón. Buena gambeta de Manuel, que la juega como un delantero. Levanta la pelota para el área, sacando el fondo. El rebote le quedaba al gato, pierde Yodrava, sacando JJ Urquiza la pelota. Pelotazo largo, buscando arriba la carrera por parte de Rap. Rap que la corre, Rap que no llegaba, se le escapó la pelota por un costado. A ver, lateral y salida ahora para el fondo del Tambo. Rápidamente para poner en circulación la pelota está Villarreal. Villarreal, aquí descargando atrás el balón, viene para Cariaga. Cariaga, levanta el cabello de frente Cariaga. La pelota para el capitán, aquí Emanuel Díaz. Emanuel Díaz para Acosta. Acosta, otra vez Emanuel Díaz. Díaz devolvía para Sergio Acosta con lo justo. Acosta, devuelve Acosta. Apreta a Acosta en el fondo, la va entregando para la salida por parte de De Luca. De Luca, abriendo De Luca el balón. La bocha viene para Facundo Simeone. Adelanta Simeone. Insiste Simeone con la pelota dominada bajo el botín derecho. Levanta largo Simeone buscando arriba la carrera por parte del gato Chorá, que no podía. Estaba sacando del fondo el balón. Aquí en la mitad de la cancha dominando y peleando la pelota. Está Cueto. Ganó Cueto. Tocó Cueto. Viene para Rap. Aquí arranca Rap. Se le escapó la pelota a Rap, me parecía. Se le escapó la pelota a Rap, sí señor. Ahí lateral para Claypole. Urquiza, que por ahora cuando Claypole intenta salir no propone una presión alta. Siempre un delantero aisladamente, ¿no? Yendo a presionar, caso Espinosa o Cueto. Pero intenta, lo deja salir al Tambo, digamos, ese primer pase. Le pone un poco más de pierna dura, muerde un poquito más en la mitad de la cancha, en donde sabe que el Tambero tiene jugadores de buen pie, donde puede gestar alguna jugada. Ahí es donde sí hay una defensa más en bloque para presionar y recuperar en la mitad de la cancha. Aquí la pelota viene para Sergio Acosta. Acosta la apuntea, la pone para lejos. Va Dives a esa línea de fondo, insiste Dives, pone el freno, quiere tirar el centro. Dives, la termina perdiendo. Presiona, la gana otra vez a lejos. Dives va hasta el fondo, levanta el centro. Dives, caía Dives sin falta, dice el árbitro. La va sacando JJ, la reventaban como podían. Ese balón se pierde por un costado. Ahí le tira el que favorece ahora al elenco Tambero.
Para mi gusto había falta contra Alejo Daives en el inicio de la jugada. El árbitro no la cobró, estaba cerquita. Sí, sí, de acá nosotros tenemos recontra lejos, ¿no? Difícil. ¿Le parece? Por ahí llegar a divisar, pero bueno, se quejaba Alejo, le reclamaba al árbitro que había un toque del defensor del local. Será salida de mis manos para el elenco Tambero. Va a levantar la pelota arriba ahora el futbolista Alejo Daives. Daives que levanta, la aguanta el gato, tocó ya atrás para Costa, no pudo conectar. La va sacando del fondo JJ. Pelota en la mitad de la cancha, presionando y ganando Cariaga. El rebote le queda para salir otra vez al conjunto local. Pelota para Cuesto. Cuesto la mete larga y atención con la velocidad de Rapper, que arriba izquierdo. Mete Rapp hasta la línea de fondo. Va Rapp, se mete en el área el 7. Centro de Rapp, sacaba de cabeza el capitán. El rebote en la mitad de la cancha y va Cariaga. Le bajó bien cargado para el burro. Monzón levanta para Costa. Aquí la pelota larga para Salvatierra. Quedó largo el envío. El rebote le queda a Villarreal. Villarreal que toca. La pelota viene para el gato. Cambio de frente de Jodra. La pelota larga para Costa, que no llegaba. La va sacando del fondo JJ. Pelota en la mitad de campo. Presiona y recupera bien la pelota Garcino. Garcino para Costa. No puede Sergio. Vete a Costa. Quiere ganar, no pudo. La va sacando del fondo la pelota ahora el futbolista Pascual. Pascual. Aguanta Pascual. Presiona Costa. Pascual que tocaba. Salido para Caballero. Caballero que la tiró a cualquier lado. Se apuró, me parece, a Costa en la anterior, ¿no? Tenía para jugar en corto ahí con Villarreal. Para seguir jugando, juntando a Sequi, hizo buscar un cambio de frente, no le salió al gato. Una jugada que había arrancado bien, con un buen toque de espalda del mismo Jodra, y luego no terminó generando peligro, pero había arrancado bien la jugada, dos toques entre Monzón y Jodra. Después se embarró un poco ahí y el gato, me parece que intentó un cambio de frente. Por suerte Claypool estaba bien parado porque le cayó al jugador del local. Habrá lateral en el fondo para Claypool. Ya va a poner en funcionamiento la pelota ahora Villarreal. Villarreal entregando. Viene saliendo del fondo con la pelota Facundo Cimioli. Cimioli abriendo la pelota en la salida ahora por parte del futbolista Emanuel Díaz. Avanza el capitán. Sigue Díaz. Entrega para Costa. Sergio. A Costa que devolvía. Pelota en el fondo para Garcino. Aquí Facundo tocando para que la vaya sacando del fondo Villarreal. Adelanta la pelota en la mitad de la cancha. Saliendo el tambo. Abría la cancha para el carril derecho. Va Cariaga. Quiere jugar pero no puede. Recupera la pelota JJ. Aquí va rechazando la pelota del equipo local. Pelotazo largo de López. Arriba buscando al largo Cuesto. No llega Cuesto. Atrapa al arquero. Será salida que favorece al fondo del tambo. Ya jugando Olivares. Aquí entregando para Manuel Díaz. Va el capitán. En zona defensiva jugando el tambero con Ema. Díaz que toca. La pelota para el burro. Monzón devolviendo para que la tenga Facundo Cimioli. Cimioli. Otra vez con el capitán. La tiene Manuel, pelotazo largo de Díaz, buen envío largo para Cariaga. Cariaga abajo de primera, pelota para el burro. Ahí va Monzón, Monzón que tocaba, buena pelota larga para el corro por la banda derecha. Villarreal, va Villarreal, la tenía en el fondo, sigue Villarreal. Termina cerrando con lo justo en el fondo Morales. Morales que rechaza, pelota en la mitad de la cancha, quiere meter la contra JJ ahora. La meten en corto, va avanzando la contra, Herrera se caía solo. Recupera el tambero, la pelota viene para el área. No pudo conectar con Sergio, va sacando JJ, pelota en el cielo. Recupera de cabeza Cimioli, la baja mal, saca JJ. La pelota que no toca el piso se convierte en partido de bola y esto, hay lateral que favorece ahora Claypool. Y a Costa que se busca todo el tiempo con Monzoné, el burro hace lo propio con Sergio, se buscan todo el tiempo, son los dos que saben, los dos que tienen también ahí para la gestación. Todavía no han aparecido con claridad, pero se buscan hasta con los ojos cerrados, te diría casi de memoria, juegan ya a dos toques en la mitad de la cancha. Y en esta buscaba Salvatierra entre los centrales, pero estaba adelantado el número 11 de Claypool. Será tiro libre indirecto para el fondo de JJ. Todavía el partido igualado, 0-0. Sí, todavía no hay un dueño claro, creo yo, ¿no? Desde el partido no hemos tenido todavía ninguna situación de peligro, ni mucho menos. No, también todavía no logra imponerse, creo, de mediante el juego, pero son los primeros minutos. Creo que lo veo bien parado el equipo, lo veo bien, lo veo firme, así que yo creo que va a tener un buen partido hoy el Tambo. Habrá lateral para Clay, pero en el fondo. Ya para jugar esta pelota ahora está Villarreal, partido empatado 0-0. Villarreal para jugar. Va pidiendo arriba el balón, ya Salvatierra también la pide. Salvatierra también le va perdiendo en cortito a la pelota en la mitad de la cancha ahora. Jodra, el gato. No pudo conectar a Jodra. No podía ni con Cariaga ni con Salvatierra. El balón se pierde de frente al costado y será lateral y salida para el fondo de JJ. Ya para jugar está Morales. Con la pelota en sus manos, el número 3. Va a levantar la pelota larga, arriba peleando López. También la pide Espinosa, lo mismo Secuito. Va a jugar del fondo el balón. Aquí la pelota viene larga para Cuito. No puede Cuito. Saca del fondo Cimioli. Complementa la pelota a Garcino. Pelota en la mitad de la cancha. Y atención con la cota de JJ. El rebote le queda para Rapp. Va Rapp a tirar el centro. Centro de Rapp. Busca pie. La pelota en el área. La tiene Espinosa. Espinosa devolvió para Rapp. Rapp le pegó. Muy malo el rebate de Rapp. La pelota por encima del travesaño. No le puso ritmo Rapp. Ahora salida del fondo que favorece a Claypool.
Sí, el más movedizo, ¿no? El 7 de JJ, el que más, el que apareció ya en dos oportunidades, sin demasiada calidad. Acá sí había generado bien el espacio, no la pudieron terminar bien. Y en el tambo hay dos suplentes moviéndose, Tommy, ¿eh? Está, si no me equivoco, uno es Juárez y el otro es Caraballo, creo, el que se está moviendo. No sé si habrá algún jugador del tambero con alguna molestia, algo por el estilo. Ahora vamos a seguir de cerca a los del medio, sobre todo, ¿no? Sí. Porque... en los laterales, Vegeta Juárez también. Sí. A ver, hay que ver si Acosta está bien, por ahí. Hay que seguirlo a Daives también y a Villarreal. Habrá pelota en salida para el tambero. Levantan arriba. De cabeza perdía la pelota el gato. La va sacando JJ. Mal envío. Ya le queda para la salida del fondo a Villarreal. Aquí Villarreal, tocando Villarreal, pelota para Cariaga. Cariaga rebota para Villarreal. Villarreal con la pelota en la mitad de la cancha. Tocando en corto para Garcino, viene Facundo. Garcino, escapó muy bien de la banca Facu. Siempre distinguido Facu. Tocando para Simioli. Simioli para el capitán. Emanuel Díaz. Viene Emanuel, sigue Díaz. Abre la cancha Díaz, la pelota viene para Villarreal. Aquí la tiene Villarreal en el centro del campo. Tocó Villarreal para Cariaga. Cariaga, aguanta Cariaga, se enrieda Cariaga. Parece que esa posición del campo de juego no está bien, porque ya le había pasado lo mismo a un jugador de JJ antes. Aquí el balón se pierde por un costado. Será lateral y salida ahora para el elenco tambero. Quizás esa porción de la cancha, ¿no? Porque antes había caído también Herrera, ¿no? Ahora también se cae Cariaga. Abre lateral para Claypole. Sí, acá no vemos algún sector que tenga marcas de agua o algo por el estilo. Pero sí, quizás ese sector, porque bien marcados vos, Tommy, se regalaron dos jugadores casi consecutivamente. Aquí va saliendo en la mitad de la cancha el gato. Yodra entregaba, pelota larga arriba de Garcino, que no tiene destino. La va sacando JJ, el balón se pierde por un costado. Hay lateral y salida que favorece a Claes por la mitad de la cancha. El partido todavía está empatado 0-0. Ya para levantar esta pelota está el futbolista Villarreal. Levanta mal Villarreal, recupera JJ, pelotazo largo. A esto juega JJ. Bueno, ya lo hemos visto en cada jugada que recupera la pelota. Buscan rápido el pelotazo, ya sea para Espinosa o para Cueto. Exactamente, sí, tiene dos jugadores muy altos, dos jugadores potentes, dos jugadores de características de centro delantero. Y bien marcados, ¿no, Tommy? La idea parece ser esa, ¿no? Jugar alguna pelota de espaldas de los centrales para ponerlos mano a mano, o por qué no también rebotar hacia los costados, tanto para el jugador, para Rap o para Leguizamón. Pelota larga, pasa Rap en la espalda de Villarreal. Se va Rap, salía en el fondo, tiró el centro atrás. ¡Atención! Entraba solito por el segundo palo Herrera. Anticipó con lo justo Alejo Daives y evitó cualquier tipo de complicación. Pasó frío en esta tribuna en este momento. El centro viene para el área. De cabeza busca Cuito. La baja mal Cuito. Saca del fondo la pelota Cariaga. Pelota para que la corra el gato. Yodra que va a presionar la salida del futbolista López Quintana. Quintana, aquí va saliendo López Quintana con la pelota. Pelotazo largo buscando la subida de Herrera. Va recuperando Daives. Daives de cabeza metía. Emanuel Díaz tocando. Buena pelota para Sergio Veracosta. Construyen esta. Acosta levanta palón para que la tenga el gato. Yodra toca para la subida de Cariaga. Ahí va Cariaga. Encara Cariaga por el medio. Tocó Cariaga por afuera. La pelota viene para Villarreal que pasaba. La tiene Villarreal. Villarreal toca de nuevo. Pelota para el gato. El gato para Villarreal que va hasta la línea de fondo. Quiere el gato. No puede tampoco Villarreal. Va sacando del fondo la pelota ahora. El envío largo de JJ. Recupera. En la mitad de la cancha como podía el burro, entregando para Villarreal. Villarreal para el gato. Va el gato hasta la línea de fondo, pierde el gato, saca del fondo la pelota ahora JJ. Se le escapó el balón a Pascual. Ahí lateral que favorece el equipo tambero, que busca e intenta por todos lados. Y a los nombres que hablábamos recién que se movían, se le suma ahora Gianluca Alfenoni, ¿no? Seguramente tiene que, calculo yo, alguno de los jugadores que juega por afuera, por la característica que tienen los tres que se están moviendo. Acosta lo veo bien por ahora. Estaba mirando a Monzón, se lo ve bien también. Atención que va Rap. Va Rap para el área, sigue Rap. Rap que tocó, pelota de Espinosa, la mano mal Espinosa. La saca del fondo el balón, el tambero. Pelota en la mitad de la cancha. Le queda el rebote para la salida ahora a Leguizamón. Gambetea a Leguizamón. Toca otra vez para Rap. Aquí va Rap. Encara para la 7. Tocó Rap en corto para Leguizamón. Leguizamón, sigue Leguizamón. Cambio de frente de Leguizamón. Está muy solo por este costado. Ahora Pascual, atención. Pascual que encara ante la marca de Acosta. Centro de Pascual. Saca Emanuel Díaz. Bien por Emanuel. Aquí la pelota para Alejo. Daives. Daives que la hace rebotar en Pascual. El balón se pierde por un costado y será lateralizado y la parada Claypole. Se va a venir el fenómeno más, me parece. Lo tenemos ahí, nos está mandando un mensaje de nuestro compañero Fran Fariña. Tuvimos un problema con el handicap, vamos a ver si podemos solucionar en el entretiempo. Por eso no nos está trayendo las novedades, pero también está acá. Se hizo presente Fran hoy aquí para laburar, para darnos una mano. Y se va a venir al Fenón y se sientan ahora Juárez y Caraballo. Y se va a venir el Fideo, que venía teniendo buenos partidos, ¿no? Sobre todo el Clásico contra San Martín tuvo un gran primer tiempo. En contra Lama había arrancado un poco irregular, después terminó redondeando un buen partido. Así que veremos ahora quién se retira.
La pelota la va sacando del fondo. Ahora JJ, pelota para Rap. Encara Rap. Rap pasa ante la marca de Villarreal. Va Rap hasta la línea de fondo, el centro de Rap y el rebote en Villarreal. Hay córner para JJ, el primero del partido. JJ que busca así, ¿no? Encontrar los espacios por los costados, desbordar y buscar centros continuamente. No propone tanto quizás por adentro, con pelota dominada por abajo, sino que intenta encontrar siempre a su centro delantero. La pelota viene para el deseo mal. La saca del fondo, todos piden penal. Todos piden penal, para mí no me pareció. Salió mal Livares en esta, se quedó corto. El rebote le queda para Pascual. Ataca JJ, centro de Pascual pasado. El cabezazo en el área, la va sacando Mopo de Villarreal. Otro rebote, le queda a Leguizamón que la mete, sacan de cabeza. Otro rebote para ahí adelantado, la dejan seguir. Encara por afuera con la pelota, ahora Leguizamón. Había una falta en ataque. Hay tiro libre para el fondo de Claypole. Esto sigue todavía 0-0. Correcto, acá Recalde, ¿no? Le reclamaron una mano de calidad que tampoco era, la pelota le da claramente en el pecho. Había una sujeción del hombre de JJ y el que se va es el burro, Tommy, me parece, cuando venga Fideo a la cancha. Después vamos a ver, sí, evidentemente alguna molestia física para Monzón, para el burro, un jugador muy importante para este equipo. Calculo yo, ya vemos cómo se mueven ahí los jugadores, Cariaga va a pasar al sector izquierdo, Sergio Acosta va a jugar adentro cerca de Garcino y Alfenoni como wing derecho. Ahí está entonces la modificación. Se retiró el burro Javier Monzón. Ingresó al Fenoni con la 17. Será salida para el fondo de Claypole. Pelotazo largo. Buscaba la subida por parte de Daives. No puede llegar. El balón se pierde por un costado y será salida para JJ. Si nos marcaban acá unos colegas, parece ser la parte del gemelo, ¿no? Como se dice vulgarmente, en donde aqueja el dolor del burro. Ahí habla algo con el profe, le está explicando al profe. Ahí le hace la señal claramente que sintió un pinchazo. Veremos si ahora seguramente pone un poco de hielo o algo de eso al burro en esa zona. Había una mano del hombre de JJ y será tiro libre para Clay. Por el señor, sí, señores, clarita la mano por parte de Pascual. Hay tiro libre para el Tambero en tres cuartos de campo y ojito con la pelota parada. Sí, sí, es buena esta para el Tambero. Nos quedábamos mirando al burro. La bronca que tiene el burro, se agarra la cara, mira al piso. Se lo ve bastante sentido al burro Monzón, bastante caliente, calculamos con lo que le pasó. Hay tiro libre para Claypole, le va a pegar a la pelota como cada balón detenido mientras él está en cancha. Estamos hablando del correntino, estamos hablando de que lleva la 10 en la espalda. Hablamos de Sergio Costa, va Costa para tirarlo. Para el correntino, para el centro. Amenaza todo Clay por el área de JJ. JJ con los 11 metidos para defender. Va a levantar Sergio. Centro de Acosta. Primer palo. Sacaban de cabeza. El balón lo va sacando del fondo JJ. Encara con la pelota Pascual. Pasó en velocidad y atención con la subida de Cueto. Una pelota demasiado larga. Se le va a quedar mansita en la mano de Thiago Olivares. Y será reposición para el arco de Romero. Una constante, ¿no? JJ sale, intenta salir rápido y buscar un pelotazo. En este caso fue a nadie, directamente a la mano de Olivares. El Tambero de a poco creo que se va adelantando con un poco de, generando un poco más de juego. Todavía no está fino para la elaboración y mucho menos para llevar peligro al arco rival. El cambio de frente de Daive no fue bueno. Recupera la pelota JJ. Encara en velocidad con la pelota Rab. Sigue Rab, lo cierra entre dos. Hay tiro libre, ¿qué marcó? Hay lateral para Claypole. La salida será para el Tambero. No reclamó el 7 de local, ¿eh? No parecía falta. Se frena justo Villarreal para no tocarlo. Creo que se tira para esquivarlo más bien el número 7. No pasó nada en esa. La va sacando JJ, mal envío. El balón se pierde por un costado. A ver, lateral que favorece ahora al Tambero. Va a levantar la pelota Villarreal. Envío largo de Villarreal. La quiere jugar a Salvatierra que no puede. Va recuperando JJ. Se mete a Salvatierra. Si baja no puede ganar la pelota. La va sacando del fondo también JJ. Pelota larga para arriba con Espinosa. Espinosa peina para Cueto. Corta de cabeza el capitán. Corta de cabeza Manuel Díaz. Hay lateral para JJ Urquiza en territorio ofensivo. Que ahora apura, ¿no? Intenta aprovechar esos momentos cuando se posiciona en territorio rival. Mucha triangulación por los costados ahora en este momento del conjunto celeste. Saque a Villarreal la pelota. El balón apoyando en la mitad de la cancha, insistiendo JJ. La va devolviendo para la salida por parte del arquero de Luca. Aquí de Luca con el balón. La baja a pedir a la pelota López Quintana. Sale de Luca. Pelotazo largo en el cielo buscando la subida por parte del delantero. Se cabeza bajando Herrera. Corta Manuel Díaz. El rebote para Herrera. Herrera que la aguanta con el cuerpo. Tocando en corto. Salida de López. López con el freno, la quiere Leguizamón, insistiendo con la pelota JJ Urquiza en la mitad de la cancha. Lauren por el carril derecho, la pelota viene para Morales. Morales de primera tocaba para que la tenga Rap. Allí Rap con el balón, insiste Rap, devuelve Rap atrás el balón. La salida por parte ahora de Caballero. Caballero, tocando Caballero para que la tenga dominada López Quintana. López Quintana pone el freno, vuelve otra vez con Caballero. Caballero, sigue Caballero. Otra vez la pelota en corto en la mitad de la cancha con Leguizamón. Volvían para Caballero.
Caballero que le abre por la banda derecha, el envío viene para que lo vaya dominando ahora Morales. Envío arriba de Morales que no es bueno. Recupera y saca lejos Simeone los problemas. El balón que ya pica en área de JJ y la salida nuevamente para el equipo local. Sí, no, que no parece estar muy intranquilo el local. Creo que está conforme, me parece, por ahora con el planteo que le hace al tambero, ¿no? Atención si viene. Pelotazo largo, no podía llegar Cueto, va sacando del fondo Claypole. La bocha en la mitad de la cancha, viene presionando la pelota, atento Acosta. Acosta tocaba, balón en corto para Cariaga. Cariaga para Daives, Daives de primera, mete para el Fenoni. Atención con el pibe que es rapidísimo. Por Fenoni, mete velocidad, la perdió después, no equivocó el pase, no pudo encontrarlo Acosta. Va sacando JJ, pelota en la mitad de la cancha, aguantando de espalda Cueto, tocando para Espinosa. El taco de Espinosa no es bueno, la regaló para Cariaga, levanta al centro. La cerraban de cabeza, el balón que recupera, la va sacando del fondo Villarreal, cambio de frente de Villarreal, viene para Daives. Alejo que no puede bajarla. El balón que se va a perder. No, llegó Alejo. Después sí se perdió el balón. La pelota será en salida para JJ. Será salida del fondo para JJ Urquiza. El partido todavía está 0-0. Va a levantar la pelota en largo ahora el futbolista Pascual. Será salida para el fondo del local. Saludos para nuestro amigo, nuestro compañero, para Dieguito ahí. Trabajando, hoy no pudo estar presente. Pero está escuchando del trabajo, ¿no? Sí, es el jefe, él tiene que supervisar todo. ¿A él no le va a decir nada que está ausente? Y también, ya tiene varias, ya le anotamos un par, Y si me anota a mí, anótelo él también. Sí, sí, también, también. Si no, favoritismo, muchachos. Acá no perdonamos a nadie. La va sacando del fondo, Thiago Olivares. Olivares. Pelota larga de Thiago, arriba buscando a Salvatierra, no podía Salvatierra, saca de cabeza, la pelota en la mitad de la cancha le queda a Simeone, Simeone tocando, la pelota viene para el Fenoni, cambió el Fenoni, escapó de la marca, terminó perdiendo después ante el cierre de Morales, a Fenoni la da por perdida, no pudo ganarla, a pesar de que la peleó, no la luchó, no pudo ganarla el Fenoni, será lateral y salida para el fondo de JJ. Sí, el Fenoni que ya como habíamos marcado se volcó sobre el sector derecho, intercambió posiciones ahí con Cariaga que se fue para la banda izquierda. Donde juega bien también Lucho Cariaga, ahí le gusta jugar a pierna cambiada, encarar para adentro. Ya avisó, ¿no? Dio indicios, me parece, en las jugadas anteriores sobre el sector izquierdo. Veremos cómo le afecta al equipo, al tambero, la salida, ¿no? El Burro Monzón, que es una pieza clave para el funcionamiento de Claypole. Está tendido en el piso el hombre de JJ, ya se reincorpora y será salida para el fondo del conjunto local. Ya para poner la pelota en funcionamiento está el futbolista Morales. La pelota larga de Morales, aquí la va recuperando el tambero, la salida por parte de Manuel Díaz. Díaz que levanta, la pelota va yendo en la mitad de la cancha, quiere Sergio. A costa de cabeza la baja, no puede conectar con Salvatierra, sacaba la pelota López Quintana y un pelotazo largo le salió para que la corra Rab, está habilitado, atención. Va Rab, se mete Rab para el área, el centro de Rab, pasó de largo, saca en el fondo como podía Daives. El rebote en la mitad de la cancha, insiste en el balón, ha dominado López. López, con un cañón López, saca del fondo, bien atento Manuel Díaz, la hace rebotar en Morales. De un rechace de López Quintana salió un pase que creo que en los mejores deseos estaba por parte de López Quintana para la carrera de Rab. Sí, sí, lo sorprendió ahí a la espalda de Villarreal. Ya creo que para tener en cuenta, ¿no? El tambero tiene que tomar nota, ¿no? Ahí aparece constantemente por la banda izquierda el jugador número 7. Atacando JJ, la pelota en la mitad de la cancha. Envío en corto, mal enviado. Saca lejos, pelota larga de Daives. Arriba buscando la pelota, Salvatierra. No puede ir Salvatierra, va sacando del fondo JJ. Otro pelotazo largo, demasiado largo. Ya va atrapando el arquero Thiago. Ya será salida del fondo para Claypole. Thiago, que algo le decía la pasada recién a Daives con la salida anterior, que había perdido el lateral del tambero. Sabemos, ¿no? Ya de las exigencias del 1. Se lo hacen saber, lo ha hecho saber Daives en alguna nota que le hicimos, pero tiene una excelente relación, pero bueno, cuando están jugando, tiene que bancarlo. Atención con esta pelota, está habilitado Espinosa, ¿no? Adelantado estaba Espinosa, todo invalidado. Menos mal, porque la pelota iba para adentro, hay salida del fondo para Claypole. Sí, definía de gran manera el número 11, me parece que sí, igual, que da el paso antes Ema, muy inteligente y que termina en fuera de juego el número 11. Será tiro libre indirecto para el fondo de Claypole. Todavía el partido está empatado 0-0. No está jugando bien Claypole, vamos a ser sinceros, ¿no? Sí, no está imponiendo, creo, sus condiciones, ¿no? Para Claypole jugar bien es tener la pelota, tener fluidez en el medio, buen asociador, asociaciones, pases cortos. Todavía no ha aparecido eso en el tambero. Y el local que, con muy poco, empieza a adelantarse en el campo, empieza a ganar metros y ya le llegó con algún peligro al arco de Olivares. A mí lo que me preocupa es que todavía Claypole no pateó al arco. En este momento de partido tenemos 31 minutos, nos quedan 14 por delante. Todavía no hemos probado la resistencia del arquero de Luca.
Sí, sí, es cierto eso que marcaba vos, Tommy. Y un poco hablábamos, ¿no?, de cómo le iba a afectar la salida de Monzón, ¿no? Un jugador clave para la elaboración y también para ser la rueda de auxilio ahí de Facu García en la mitad de la cancha. Que Facu sabe igual también jugar como único volante central, lo hace de buena manera, teniendo en cuenta, ¿no?, que ahora Acosta quizás tiene menos vocación defensiva, menos vocación de marca, y va a ser más bien una especie de enganche, el viejo enganche, ¿no?, Sergio, ahí flotando entre los volantes y los delanteros del tambo. ¡Ay, tiro libre para Claypole! Desde la pelota parada el tambero, quiere llegar a la apertura del marcador. Está para meter la pelota al área ahora Cariaga, señoras y señores. Va a acomodar la pelota al 7 para el centro. Está cerquita también Acosta. Va a ir Cariaga para tirarlo. Mirada fija en la que no se mancha para el 7. Va Cariaga para darle. Allí va Cariaga. Centro de Cariaga. Segundo palo. ¡El cabezazo! Estaba muy solo, ¿eh? Estaba muy solo por el segundo palo. El gato Lionel Yodrá la cabeció mal. Puso flojita la cabeza, me parece, el gato. El balón se pierde por lejos del arco que defiende de Lucas. Será salido para JJ. Sí, se movió bien Yodrá, ¿no? Aprovechó ahí la cortina que le hicieron entre Villarreal y Salvatierra. Un movimiento, calculamos nosotros, ensayado, ¿no? Se llevaron la marca ambos jugadores que para que aparezca solo el gato Yodrá por el segundo palo no le pudo dar dirección al cabezazo. Será salido del fondo para JJ. Pelota larga. En la mitad de la cancha buscando, ganando bien la pelota al Fenoni. El rebote le queda para JJ y una falda, me parecía. El árbitro dice que no. El balón se pierde por un costado y lateral que favorece ahora al tambero. ¡Sos un hijo de puta! ¡Recalde la concha de tu madre! Recalde que ya se gana los primeros insultos, ¿no? Acá en la platea tenemos todo muy cerca. Tenemos la popular acá separado por una reja, pero a muy pocos metros. Y la platea directamente abajo en lo que son estas cabinas pequeñas pero lindas del club JJ Urquiza. La pelota la va sacando JJ, abajo recuperando Simioli, va sacando del fondo la pelota Villarreal, cambio de frente de Villarreal, atención, está habilitado Cariaga, va a ganar la línea de fondo, va corriendo Cariaga a ver si llega, llegó nomás, va Cariaga hasta línea de fondo, sigue Cariaga, se acomoda, va a colocar el centro, sigue Cariaga, retrocede el balón, pelota, ay, se equivocó Daives, recupera el balón y va a la contra ahora de JJ, un pelotazo demasiado largo, lleva cubriendo Manuel Díaz, tocando en corto, pelota en la mitad de la cancha, Cariaga, entregó para Costa. Cariaga otra vez, el cambio de frente de Cariaga, viene para la salida por parte de Simioli para esclarecer un poquito el juego, la tiene Simioli, tocando Simioli, pelota para que venga saliendo Villarreal, pelota larga para que la baje Acosta entregó, viene para Garcino la abrió para la carrera, Daives queda habilitado y está solito, coloca el centro, Daives al área, no podía nadie, pelota en el centro, lo sacan con lo justo, el rebote va echando la media luna, rechaza JJ como puede, los duros, saca la pelota, pelotazo largo, a cualquier lado, ese balón lo va a correr también, lo va a intentar rápido, pero el balón es demasiado largo y se pierde por un costado, será salido para el fondo de Claypole. Fue buena esta el tambero, ¿no? Por lo menos la idea, el toque corto de espalda de Acosta para Garcino después lateralizar con Daives. El tambero, bueno, tiene que tener eso, ¿no? De agarrar la pelota, empezar a jugar. Está lindo el terreno para que Claypole pueda hacer su juego. Todavía no ha podido imponer las condiciones el tambo en esta tarde. Va saliendo con la pelota en el fondo del capitán Emanuel Díaz, entregando en cortos para que venga saliendo Cariaga. Cariaga para Simioli. Simioli. Analiza, piensa Simioli, pelota larga de Facu, buscando la carrera de Alfenoni, la tiene Alfenoni, le quedó el balón, Alfenoni tocó para Salvatierra pierde, va sacando del fondo la pelota ahora JJ, presionando, recuperando el tambero en campo rival, le dan la pelota ahora Alfenoni, tocó mal Alfenoni, el balón se pierde por un costado, será lateral y salida para el fondo del local. Todavía no apareció, ¿no? Alfenoni no ha gravitado en el ataque también, lo cierto es que lo han buscado poco también, ¿no? No ha tenido mucha participación, no le ha llegado la pelota limpia al Fideo, siempre peleando ahí con el lateral, con el número 3. No ha tenido ninguna pelota clara, digamos, para poder tener espacio y para encarar, que es lo que mejor hace Gianluca. Será salida para JJ, está atendido el hombre del tambo. Sí, señor, está atendido Salvatierra. Partido detenido, 35 minutos, nos quedan 10 todavía por delante, Nico. Por ahora, discreto primer tiempo, ¿no? Pero siempre con la sensación de que esto va a mejorar. Sí, exacto. Un partido bastante discreto, bastante chato, te diría. Teníamos un poco más de expectativa, ¿no? Creo, un equipo local que sabemos que intenta jugar y demás. Pero bueno, está jugando contra el puntero. Obviamente va a tener otros recaudos y le va a jugar de otra forma. Y es lo que hizo hoy JJ, ¿no? Recuperando o intentando recuperar rápido en propio campo y saliendo mediante pelotazos cruzados para encontrar a los delanteros o al mismo Rap a espaldas de Villarreal.
no mucho más de eso. El Tambero no pudo llegar todavía con peligro al arco que defiende de Luca. Tuvo el cabezazo de Llorá que se fue muy desviado, que no le pudo dar bien. Pero después no ha tenido situaciones el Tambero. Y eso creo que no le gusta nada a Jesús, ¿no? Que está ahí hablando recién con el profe. Hablaba con Edu Vega también antes. Bastante tranquilo, pero lo conocemos a Jesús, ya le conocemos los gestos. No está para nada conforme, me parece, con este primer tiempo. Va saliendo JJ con la pelota. Aquí balón en el fondo para López Quintana. Abriendo la pelota para el costado izquierdo, la salida de Morales. Otra vez devolución para López Quintana. Ahí va saliendo López Quintana con balón hasta la mitad de la cancha. Sigue Quintana todavía. La orilla por el costado izquierdo, otra vez la pelota con Morales. La pide Rap, la tiene Morales, insiste Morales. Morales levanta la pelota larga, va a cerrar Facundo. Siempre atento, siempre Simioli. Sacó Simioli la pelota para Villarreal. Simioli que la deja pasar, le queda Villarreal. Villarreal que levanta un pelotazo largo, no puede llegar a Costa. La va sacando JJ, dominando Caballero. Pelota larga de Caballero, no puede cerrarla Alferoni. El balón se pierde por un costado y será lateral y salida que favorece ahora al conjunto de JJ Urquilla. Reclamaban ahí una obstrucción de Simioli que me parece que tuvo algo de picardía antes de levantarse, pero no fue infracción ni nada, pero sí le permitió a Villarreal de tener más espacio para salir. Y atención con esta pelota del Gato, está habilitado Salvatierra, va a correr en línea de fondo, le va a ganar la pulseada, la marca López Quintana, se mete Salvatierra, sigue Salvatierra, pasó Salvatierra, López Quintana recupera el balón, la saca López Quintana, el balón se pierde por un costado y hay lateral que favorece a Claypole. Mucha gente mirándonos, ¿eh? Así que le mandamos saludos a todos los que están ahí prendidos. Buen número tenemos hoy de espectadores, teniendo en cuenta el día laboral y demás. Así que le mandamos saludos a todos aquellos que están ahí bancando la Transmi. Le volvemos a agradecer a Fabri, acá a nuestro operador, que tuvimos ahí un pequeño inconveniente y enseguida lo solucionó. Así que saludos para todos. Será salida para JJ, señoras y señores. Habrá salida del fondo para el conjunto local. El partido por ahora se mantiene por 0-0. Pelota larga. Aquí la va aguantando de espaldas. Ahora Rap, cae Rap con falta. Hay tiro libre para JJ Urquiza en 3/4 de campo. Sí. No está conforme la gente, creo, con el arbitraje de Recalde, la platea aquí de JJ. Me parece que ha tenido, en líneas generales, una correcta actuación hoy. Marcos Recalde, pero bueno, no coinciden en mi pensamiento aquí los plateitas de JJ. Hay tiro libre que favorece ahora al conjunto de JJ Urquiza. Va a levantar la pelota para el área. El centro que viene para que la tenga Rap. Rap jugando por el carril izquierdo. Centro de Rap al área. Paseado, la busca López de cabeza. La bajan. Balón Moncito en la mano del arquero. Ya la controla Libares. Será salida para Thiago. Si ve que me quedo callado, Nico, es porque miro para el lado de la popular y lo veo a un niño con el bombo y tocándolo de vez en cuando. Por eso me quedo un poco hipnotizado de vez en cuando. Lo tenemos muy cerquita. Sí, es una linda postal, una linda imagen. Un pequeño que no tendrá 2 años parado ahí al lado del bombo, demostrando ahí su aliento, su pasión por su equipo, por su barrio seguramente, y muy entusiasmado. Qué caño que tiró Rape, y después se equivocó, pero la había arrancado muy bien el número 7. La pelota Mancita en la mano de Libares. Juega bien el número 7 Rape, creo que de lo mejorcito hasta ahora del local, el que más inquietó creo a la defensa del Tambo. La pelota va saliendo del Tambero en la mitad de la cancha. El dominio por parte ahora del futbolista Costa. Entregando atrás para la salida por parte de Simioli. Facundo Simioli tocando en corto el balón hacia el fondo. Viene saliendo el capitán Emanuel Díaz. Emanuel Díaz tocando el balón. La pelota la rechaza ahora como podía el futbolista Simioli. Va recuperando JJ. Pelota larga, sin destino. Recupera Emanuel Díaz. Emma va tocando para Sergio. Acosta, abrió la cancha Acosta. Pelota para que la corra Cariaga, atención. Mete velocidad Cariaga, va hasta la línea de fondo. Levantó Cariaga para el área, rebotó la pelota para él. Cariaga quiere jugar a personal, no pudo. La va sacando y el rebote le queda para el remate. Balón que reboteaba en la espalda del futbolista Caballero. Tras el remate de Facundo Garcino, que buscaba arco, buscaba gol. No pudo ser y será salida del fondo que favorece ahora al elenco de JJ Urquiza. Sí, Garcino, que hablábamos, ¿no?, la semana pasada con él, fastidioso. No se me da el gol, decía, y soltaba algún insulto. Viene de tener remates. Sama estuvo muy cerca. Estuvo cerca con Sama, estuvo cerca el partido pasado en el cabezazo con la Madrid, que después termina empujando Simioli. Y tuvo uno un partido anterior que no recuerdo bien con quién. También un remate de afuera que se fue muy cerca. Una deuda pendiente para él, ¿no? Porque nosotros no le podemos pedir a Garcino que encima haga goles. Pero bueno, un deseo personal de él, que tenía una negación. Ojalá que pronto se le pueda abrir el arco para que desahogue esa bronca que viene acumulando nuestro número 5. El último fue frente a Mitla, ¿no? Sí, correcto. Será tiro libre que favorece a JJ. Le va a pegar a la pelota ahora el número 10, Leguizamón. Van subiendo las torres celestes para el área. Por ahora el partido se mantiene 0-0.
Le va a pegar Leguizamón. Espera Cueto. Espera Espinosa. Tiene también López Quintana. Le va a pegar Leguizamón. Allí va el centro de Leguizamón al área, quedó corto. Va sacando la pelota del fondo, Salvatierra. Retrocede al Fenoni, la sacó mal al Fenoni. Otra vez para Leguizamón. Leguizamón se abre por la banda derecha, pone el freno, insiste Leguizamón. Tocando atrás la pelota para que la tenga Pascual. Pascual que vuelve a empezar en el fondo y la salida ahora es por parte del arquero de Luca. De Luca, levanta la pelota de Luca en el cielo de 3 de febrero. Aquí la pelota la busca arriba ahora, como podía. El futbolista Cuesto, Cuesto peinó para Espinosa. Espinosa la punteó, atención, se la lleva Espinosa, pero va a marcar Emanuel Díaz. Saca Ema. Díaz que la cubre. Díaz que la saca, buen envío para Alejo Daives. Daives, levanta Daives, pelota para Costa. Acosta tocando para Facundo. Garcino, Garcino para Simioli. Simioli que levanta, pelota larga a la mitad de la cancha, no puede Alfenoni. La va recuperando JJ Urquiza, la salida viene por parte ahora de Morales. Morales pone el freno, se perdió solo. Recupera Alfenoni, va la contada Alfenoni, a ver. Alfenoni quiere, pero no puede. Recupera JJ. JJ cierra muy bien las líneas, ¿eh? No le deja hueco a ninguno de los futbolistas de Clay, pero para contra huecos, a ver. La pelota viene para Costa, encara a Sergio. A Costa le quiere pegar. Obrio está habilitado. Ahí está Cariaga habilitado. Cariaga tocó, la tira Costa, péguenle. Otra vez Cariaga. Cariaga no se acomoda, tocó atrás, le pegó a Alejo finalmente. No se terminó de acomodar nunca Cariaga, tampoco a Costa, ninguno se animó. Quien sí se animó fue Daives. Le pegó muy de abajo, la pelota demasiado arriba del arco de De Luca. Será salida para el fondo de JJ. Creo que en el primer control de Cariaga le queda larga, le queda muy cerca del defensor, por eso no puede tener espacio para gambetear y terminar la jugada. El pase para Costa le quedó muy encima, tampoco pudo rematar. Y finalmente Daives, en un intento de que lo llevó más de terminar la jugada que más de darle con convicción. Pero bueno, terminó. Intenta ese remate que se le va muy lejos. Primera llegada del Tambero, creo, jugando por abajo, no sé, Tomí. La empezó el Fenoni ahí por un costado. La primera que ves que llega Claypole mediante juego asociado al arco rival. Obviamente esto es muy con el diario del lunes, pero era para darle la primer... El primer pase de Acosta Cariaga para mí era darle ahí, ¿no? De primera. Sí. Pero bueno, sí, atención que va JJ, se mete Espinosa, abrió Espinosa, se cayó solito Espinosa, le pegó mal. La pelota fuera y será salida para Claypole. Preocupa JJ cada vez que pasa a campo Tambero, preocupa al equipo local. Espinosa muy escurridizo, a pesar de ser alto, uno diría, bueno, alto debe ser tosco. No, para nada, muy movilizo el 11, tanto entre medio de Simioli como entre medio también de Emanuel Díaz. Sí, como marcabas vos, ¿no? Cierra muy bien las líneas JJ y cuando recupera, sobre todo en la mitad de la cancha, cuando recupera el balón sale muy rápido, en uno o dos toques ya se pone en situación de ataque. Y ahí está la pelota para Rap. Rap que se abre para colocar el centro, le quiere pegar al arco Rap. Le pegó mal. El 7 que le siga pegando así. Será salida de arco para Claypole. La primera que intenta, ¿no? El 7 por lo general había desbordado y había tirado el centro la mayoría de las veces, pero fue el jugador, creo yo, que más buscó JJ para atacar. El sector preferido para atacar del local ha sido por la banda izquierda, la derecha del Tambero, la cual defiende Santiago Villarreal. Sí, hoy está perdiendo el duelo individual Villarreal ante Rap, que lo ha pasado varias veces en el transcurso del partido. La perdió Villarreal, recupera Rap, toca para Espinosa, Espinosa para Rap, Rap pierde, gran cierre de Facundo Simioli. Siempre Facu, siempre limpio, siempre ganando Facu. La saca del fondo Claypole, pelota en la mitad de la cancha, le va recuperando de cabeza el Fenoni, tocó para Sergio, Acosta que no puede, quedó dolorido Rap, ¿eh? Ataca Claypole, va Cariaga, Cariaga la abrió para la proyección por parte de Alejo Daives. Daives tocando para el juego porque sigue tendido en el piso Rap. Le duele mucho el hombro, parece, ¿eh? Cayó me parece mal, ¿no? Que cayó mal, sí, está muy dolorido el número 7. Cayó mal Rap. No había sido infracción igual, ratificamos eso. Un kit de limpio. No, sacó bien la pelota. El contacto de lo que termina provocando después la caída del jugador Rap, que está tirado muy dolorido en su hombro derecho. Será balón a tierra para Claypole, partido por ahora está empatado 0-0. Cayó mal Rap, cuando lo cerró abajo Facundo Simioli, después en la caída cayó mal Rap. Quedó sentido el 7. Saludo para mi amigo Parabel de ahí desde San Vicente, bancando, viendo el partido ahí. Saludos grandes para ver y para toda su familia, bancando al Tambero de la ciudad de San Vicente. Será ahora sí salida para Claypole. Balón a tierra para el Tambero. No sé si está para seguir Rap, ¿eh? Sí, no, parece que se le salió el hombro del lugar aparentemente, muy dolorido.
A ver, es un importuno decir algo así, ¿no? Pero creo que es una buena noticia para Claypole si Ram no llega a continuar. Ha sido de lo mejor, ha sido el más insistente, creo yo, el más perseverante a la hora de atacar en el local. Y el árbitro, que señala la mitad de la cancha, señoras y señores. Final de los primeros 45 minutos aquí en la cancha de JJ Urquiza. Por ahora están igualando 0-0 Claypole y JJ al finalizar los primeros 45 minutos. Un pequeño análisis de lo que ha sido esta primera parte. Un partido bastante disputado, ¿no? Creo yo, en líneas generales. Tambero no pudo nunca imponer su condición, creo yo, de hacerse dueño del partido a través del dominio de la pelota, ¿no? Le costó tener la pelota a Claypole, no tuvo mucha claridad en la elaboración. JJ le planteó, creo yo, para lo que juega Claypole, un partido inteligente, ¿no? Un equipo corto, bien cerrada las líneas, bien cerca de las líneas, para poder salir rápido de contraataque, para sorprender al Tambero mediante esa vía. De lo mejorcito, creo, del local había sido el número 7, Rap, y también interesante el número 11, el jugador Espinosa. Un partido en Tambero no llegó con peligro, no llegó a tener ninguna situación clara. Eso creo que es lo que más preocupa, ¿no? Viéndolo desde acá, lo que seguramente debe preocupar a Jesús. Así que bueno, veremos, seguramente hay un lavado de cabeza, unas palabritas, un poco de aire y a otra cosa, y ojalá que tenga un mejor segundo tiempo para Claypole, que necesita, creo yo, le vendría bien llevarse los 3 puntos esta tarde para cortarse un poco de Milan, de San Martín y todos los que vienen ahí atrás. Así que bueno, esperemos que el Tambero bueno, pueda tener un mejor segundo tiempo y nos podamos llevar la victoria. Bueno, coincido con Nico, flojo primer tiempo de Claypole hasta el momento. Veremos si los segundos 45 minutos el shampoo y lavado de cabeza por parte del técnico Jesús Díaz puede aplicar para que levante un poco el nivel del equipo Tambero. Nosotros aprovechamos, nos vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos con los segundos 45 minutos de parar a Claypole 0, JJ Urquiza 0, aquí en la cancha de JJ.
Volvemos un toquecito aquí del estadio de JJ Urquiza para notificarles a todos los que están del otro lado que el entretiempo se va a extender un poquito más, porque recién ha venido la ambulancia para llevarse el número 7 a Rap, que había caído mal en la última del primer tiempo. Parece que se le salió el hombre del lugar, lo han llevado al hospital más cercano, por lo tanto va a retrasarse el inicio de los segundos 45 minutos hasta que vuelva la ambulancia. Así que si ven que tarda un poquito más lo normal comenzar el segundo tiempo, es por esta situación. Así que ya les avisamos a todos que hay que esperar un ratito más para que arranque la segunda parte aquí en la cancha de JJ.
Y bueno, amigos y amigas del fútbol, estamos de vuelta ya para los segundos 45 minutos. Ya retornó la ambulancia, ya retornaron todos y ahora sí se va a ir la segunda parte. Aquí desde la cancha de JJ, ya volvió el equipo local, volvió JJ para el campo de juego. Esperamos por la vuelta de Clay, pero no más. Está todo listo y preparado ya aquí, servido en la mesa para que arranque el segundo tiempo. Ya está todo encaminado. Veremos quién va a ingresar en JJ, ¿no? Debido a la lesión del número 7 Rap, se vendrá un nuevo ingreso, ¿no? Sí, seguramente así. Aprovechamos esto que decías, Tommy, para saludar ahora sí a nuestro compañero Fran ahí en la parte baja. Pudimos solucionar los temas técnicos ahí con los handy. Así que hola, Fran, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nico, ¿cómo te va? Nada, ahora bien, un poco mejor, al menos que puedo salir de la transmisión. No estuvimos el primer tiempo, pero bueno, acá presentes para el segundo tiempo del Tambero. Fran, y te hago una consulta. ¿Tenés, ves ahí quién va a ser el jugador que ingresa en lugar del lesionado Rap, el jugador que se fue en ambulancia? ¿Hay algún indicio de quién va a ingresar? Bueno, ya la vamos a tener. Sí, Fran, te escuchamos. Por el 7 Rap que salió, se fue en ambulancia, va a ingresar el número 17 Villalba. Perfecto, entonces va a ingresar Villalba con la 17 por el lesionado Rap. No creo que empiece el partido igual todavía, ¿eh? Me parece que tiene más que ver con que salgan los equipos, con que se muevan un poco. No vemos que vaya a empezar, me parece que tiene más que ver con que se muevan un poco, hay mucha gente dentro del campo. Veremos cuánto más demora. Déjame aprovecho para saludar a ahí, un ex jugador, a mi ídolo de la infancia, de cuando era un pequeño, al Ciru Galván, que estaba ahí prendido al chat. Un beso muy grande para un ex jugador del Tambero y para todos los chicos del Senior también, para Marianito, para Pano, para Mauri Molina, para Yello, que en la semana le hizo llegar, vimos las fotos con los campeones del mundo, con nuestra hermosa camiseta. Después lo hizo Emma, nada más ni nada menos que con el 10, que con Lionel, ¿no? Tiene las fotos que todos quieren, nuestro capitán. Saludos, bueno, entonces, para todos los chicos del Senior que también están mirando el partido. Y le mandamos un saludo y cordial festejo de cumpleaños, ¿no? Al amigo Jesús Díaz. Después cuando viene el partido lo vamos a ir a saludar más cordialmente, pero bueno, le mandamos un feliz cumpleaños al amigo Jesús Díaz, que hoy está cumpliendo, ¿cuántos años? 42, ¿no? Más o menos, sí, ahora nos fijamos, pero creo que sí, 42, 43, si no me equivoco. Porque por ahí andaba, es del 81, Jesús. Acá, sí, 43, 42, perdón. 42, estaba bien 42, yo. Estaba bien rumbeado. Sí, Fran, decinos, te escuchamos. Dos cambios en el Tambero de cara a la segunda parte. Sale con la 10 Sergio Acosta y con la 3 Alejo Baños para que se vengan los ingresos de Aaron Caraballo con la 16 y Leonardo Juárez con la 13. Perfecto, entonces bueno, se va a venir Aaron Caraballo. A mí particularmente Caraballo me ha gustado cuando entró en aquel partido con Victoriano, si mal no recuerdo, como extremo por izquierda. Al salir a Costa calculamos que va a jugar ahí en la mitad de la cancha, al lado de Garcino. Igual es un jugador que tiene características también para jugar en esa posición. Quizás si no, salvo que haya algún movimiento y pase quizás Cariaga al medio, que no creo, me parece que Caraballo va a quedar ahí. Un cambio me parece bastante ofensivo, ¿no? Teniendo en cuenta las características de uno y de otro, en búsqueda de ir a buscar el partido, ¿no? Y también el ingreso de Juárez para ocupar la banda izquierda. Señoras y señores, va a comenzar los segundos 45 minutos. Va a arrancar la segunda parte. Por ahora el partido está empatado 0-0. Esperemos que el segundo tiempo nos traiga los goles, ¿eh? Ahí sería la modificación entonces, la que antes habíamos dicho en JJ. Ingresa Villalba con la 17, se va Rap con la 7. Y los dos cambios en Claypool. Adentro, Caraballo y Juárez. Para estos segundos 45 minutos... A ver si pueden caer los goles y si son del lado del Tambero, muchísimo mejor. Sí, sí, ahí ya está todo preparado entonces para que arranque el encuentro. Ahora sí vemos la ambulancia ahí en un costado, así que está todo ok para la reanudación del partido. Señoras y señores, va a arrancar la segunda parte. Va a mover Claypole. Va a arrancar el segundo tiempo. Ya parado frente a la pelota para mover este a Salvatierra. Va a arrancar la segunda parte. Esperamos simplemente por la orden del árbitro. Les queremos prender mecha en la segunda parte. Queremos que arranque a rodarla, que no se mancha. Parece estar todo listo, ahora sí. Va a mover Salvatierra, va a arrancar el segundo tiempo. Cuando se quiera, recalde.
Mueve Claypole, ya están jugando los segundos 45 minutos. Claypole frente a JJ Urquiza. La pelota viene por la banda, no podía llegar al Feroni. Va sacando del fondo la pelota, ahora Morales, entregando en corto. Rechaza con la pelotazo largo Morales, demasiado largo el envío. Aquí va a cortar en el fondo la pelota Facundo Cibioli, cubriendo con su humanidad para la salida del fondo para Thiago Olivares. Se la salía del arco para Claypole, partido por 0-0. Va comenzando el segundo tiempo aquí en JJ. A priori, como decíamos, ¿no? Cambio puesto por puesto. Caraballo se ocupa ahí en la... Se planta en la mitad de la cancha y Juárez por el lateral izquierdo. Será salida para Thiago Olivares. Va a levantar la pelota en largo. Aquí el envío de Olivares buscando la subida por parte de Salvatierra. No podía Salvatierra. Va sacando de cabeza el envío a la mitad de la cancha. JJ presiona, recupera el tambero. El rebote le vuelve a quedar para la silla Leguizamone. Gente como Leguizamone. Recupera la pelota Juárez. Pelota larga de Juárez. No puede conectar arriba con Salvatierra. La saca por un costado López Quintana. Y ahí le tiene el ofensivo para Claypole. Vamos a ver si puede aparecer, ¿no?, en el segundo tiempo un poco más al Fenoni, si lo buscan un poco más al Fideo, que creo que es una carta importante para el tambero en ataque y que le puede abrir caminos. Levanta la pelota, aguanta el Fenoni. Al Fenoni vuelve para Juárez. Rapan con lo justo, pero no se pierde por un costado. Habrá lateral que favorece al elenco tambero. Serían los señores, el partido todavía se mantiene por 0-0. Va a sacar la pelota jugada a Villarreal. Aquí Villarreal para levantar la pelota arriba. Va a levantar Villarreal. Entregando el corte del balón para Caraballo. Caraballo, qué linda la meta de Caraballo. Le mete en el área. Centro de Caraballo. Oh, se acaba con lo justo del fondo la pelota. Ahora, Caballero, el rebote en el centro del campo, presiona a Simeone. ¿Hasta dónde fue Simeone a buscar? Recupera el Claypole. Ahí va, tocó Simeone. Pelota para Caraballo. Centro de Caraballo, la cerraba con lo justo, la va sacando JJ. Mete la conta y no puede. Recupera otra vez JJ, una pelota demasiado larga por parte del futbolista López. Se la atrapa en el fondo, ahora Olivares, y será salido para Claypole. Buen movimiento el anterior de Caraballo por la banda, ahí proponiendo el uno contra uno. Y tiene eso, ¿no? Tiene gambeta, tiene facilidad para sacarse de hombres de encima. Veremos si le puede generar espacio al tambero en ataque. La pelota para el área. Mal saque por parte de Villarreal. Ya atrapa la pelota el arquero de Lucas. Será salida para el fondo del elenco tambero. Todavía el partido está 0-0. Salió con otra actitud, Claypole, ¿no? Parece el segundo tiempo como refrescado, no sé cómo puedo decirlo, pero salió con otro ímpetu el tambero en estos primeros minutos del segundo. Atención con esta pelota, ganó línea de fondo, va a levantar el centro, la tiene, cuidado, tiró el centro, tapó Olivares, el rebote le vuelve a quedar a Cuito, otro centro viene para el área, se acabó de cabeza la pelota como podía Juárez, el rebote le queda para el segundo para que la corra ahora, el número 8 López, López que domina, López que busca, López que la aguanta, insiste López, sigue López, la perdió López, recupera bien la pelota y la va sacando del fondo Cariaga, balón que queda apoyando en la mitad de la cancha, mete en otro centro, mancito a las manos del arquero Thiago Olivares que se queda con ella. En esta ganó bien línea de fondo Cueto, pudo haber convertido el primero JJ. Sí, fue buena esta para local, tuvo rápido Olivares, ¿no? Porque parecía que se iba esa pelota y cuando le quedó sin oposición, porque Salvatierra había trabado y se había caído, Villarreal, perdón. Salió muy rápido Olivares, dio ese paso para taparle y no darle espacio al delantero de JJ. Será salida para Claypole en la mitad de la cancha, una infracción sobre el pibe Caraballo. Será tiro libre para Claypole. La juegan rápido, la pelota viene para la escapada por la banda de Alfenoni. Alfenoni que pelea, la gana Alfenoni. Alfenoni tocó la pelota para Villarreal. Villarreal devuelve, pelota en el fondo, balón para que la tenga Simeone. Simeone tocando en corto, la pelota venía para el capitán. Emmanuel Díaz viene para Simeone otra vez. Adelanta Simeone, envío largo de Simeone para Salvatierra. Se acaba de cabeza en el fondo Caballero. Presiona el tambero, no puede ganar la pelota. Rechaza JJ, pelota en la mitad de la cancha. Buscando y peleando arriba el tambero. Quería Villarreal, no puede Villarreal. Presiona también Simeone, gana Facundo. Siempre Simeone, la tiene Simeone. Te equivocó después en el pase. La va sacando la mitad de la cancha López. Pelotazo demasiado largo. Ya le va a quedar en el fondo para la salida Thiago Olivares. ¿Cómo suena ese repique, no? Nos deja. Nos rompe el oído. La tenemos muy cerca acá, los muchachos. Que ahora se sumó la orquesta con las trompetas y demás. Y atención, va Claypole buscando, la tiene la pelota el Fenoni, tocó para Caraballo, Caraballo para Salvatierra, abrió Salvatierra, la pelota viene para el área, atención, el centro de Juárez, se la llevó por delante Caraballo, el rebote le queda a Juárez otra vez, Caraballo, tocó para que venga ahora corriendo Cariaga, la tiene Cariaga, quiere colocar el centro, tocó Cariaga en corto, la pelota para Caraballo, Caraballo para Juárez, ataca Claypole por la banda izquierda, insiste Caraballo, tocó la pelota para que venga Salvatierra, a ver si viene el centro o no, la tocaba finalmente para la salida de Villarreal, que le va a pegar al arco, centro de Villarreal, le queda Salvatierra, tiene una chilena, el rebote de Salvatierra para afuera. ¿Habrá salida desde el arco? No, antes había una posición adelantada de Salvatierra, lo que marca el juez de línea. Hay tiro libre que favorece el fondo de JJ. Se le marcó que volvía al toro. Buen gesto técnico, ¿no? De goleador, así como le quedó. Buscó el arco, pero bueno, estaba todo invalidado. Salió mejor Claypole acá en este segundo tiempo. Será salida del fondo para el conjunto de JJ Urquiza.
El partido por ahora está empatado 0-0. Va a levantar la pelota en largo el arquero de Luca. Envío largo desde Luca buscando arriba la subida de los delanteros. Cortando la pelota en el fondo del tambero, aunque el rebote le favorece a Cueto. Cueto tocó para que la corra para aquel costado. Ahora Herrera, pierde Herrera. Recupera la pelota del tambero, va saliendo Claypole. Pelota en la mitad de la cancha, aguanta Caraballo. Caraballo luego para Juárez. Envío largo de Juárez, corre Cariaga. Llega antes para cerrar, rompe Quintana. Hay lateral para Claypole en la mitad de la cancha. Buenos momentos, ¿no? Buenos primeros minutos de Caraballo. Muy, muy eléctrico, muy conectado. El revulsivo jugador que tiene el tambero ahora en la mitad de la cancha. Levantan la pelota arriba. No podía ganar ese balón. Llorada, va sacando JJ. Se la llevó a la pelota Cueto. Insiste Cueto, busca Cueto. Tocó Cueto la pelota para la suya de Herrera. Herrera va hasta línea de fondo. Sigue Herrera, va hasta línea de fondo. Herrera tiró el centro atrás. Se le escapó la pelota Herrera. Ahí salía del arco para Claypole. Interesante, ¿no? El comienzo, creo, del segundo tiempo. Claypole, como decíamos, salió con otra actitud, con otro ímpetu. Y el local que no quiere quedar, sino no quiere que Claypole se lo lleve puesto. Como quien dice, intenta también responder el conjunto de JJ. Será salida para Thiago Olivares. 0-0 el partido. Va a levantar la pelota en largo Thiago. El envío largo de Olivares a la mitad de la cancha. Arriba ganando de cabeza estaba Leguizamón. La va recuperando en el fondo el tambero. Los pies de Manuel Díaz. Díaz entregando la pelota para la salida de Thiago. Olivares, saca Olivares. Pelotazo largo, quedó corto. Atención, la pelota la pelea Villarreal. Ganó Villarreal, tocó para el Fenoni. Alfredo devolvió para Villarreal. Villarreal, pelota larga de Villarreal. Demasiado largo el envío. La pelota se pierde por un costado. Se la lateralizaría para el fondo de JJ. Qué mal que le había picado esa pelota a Olivares, ¿no? Un peligro realmente. Parecía que tenía un sapo adentro del balón cuando le llegó al uno del tambo. Ahí lateral para JJ. Va a levantar la pelota en largo Morales. Morales para el área, baja Cuesto. Entregó para Espinosa. El centro de Espinosa, sale Vincent Álvarez. Se la quedó Thiago. Un envío que parecía sin peligro, casi le termina quedando a Herrera. Álvarez con lo justo, evitando cualquier tipo de complicación para el arco de Claypole. Aquí ganando el Fenoni. Tocó y va corriendo por afuera el gato. La tiene Jodra, a ver. Jodra que domina. Pone el freno. Piensa, analiza y toca en corto. Pelotas para Facundo. Garcino gambetea. Garcino escapó de la marca. Sigue Garcino todavía. Garcino la perdió finalmente. Recupera JJ. La va encarando a la contra. Como podía Espinosa. Pierde Espinosa. Gran cierre. Saca del fondo Manuel Díaz. Con calidad. Mete arriba para Garcino que la termina perdiendo. JJ en la mitad de la cancha. Dominada por parte de Espinosa. Espinosa tocaba. Pelota para la salida por la banda de Villalba. Villalba que no sigue porque el árbitro cobra falta. Va a ser amonestado el hombre del tambo al tiro libre para JJ. Claro, el Facu le reclama que era falta anteriormente, ¿no? Reclama un agarrón. Le dio lindo abajo Caraballo ahora al jugador de JJ. Piden asistencia, me parece. Parece que se ha venido una modificación en JJ. Fran, te consulto, si viene un cambio en el local. La gente lo aplaude, los de JJ. Se va caminando despacito. Ahí te digo el número de acá, no sé, me parece que es el 5, ¿eh? Sí, es el número 5, Herrera. Perfecto, entonces a la cancha repasamos el 16 Bogado. Salió el 5 Herrera en el local. Ay, tiro libre para JJ. Centro de Leguizamón, el cabezazo en el área. Ay, 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 ay. Esa pelota rozó el travesaño de Olivares. Ganaba Cueto por encima de la marca de Villarreal. Y el balón que le da un beso al travesaño de Olivares. Hay salida del fondo para Claypole. Fue muy cerquita, ¿eh? Avisó acá el local. Otra vez con la fórmula del primer tiempo, ¿no? Un pelotazo largo para aprovechar ahí en el área. Ganó bien el hombre JJ y se fue realmente cerca. Será salida del fondo para el tambo. Va a levantar la pelota en largo Olivares. Envío largo de Olivares en tres cuartos. Acerraba de cabeza en el fondo como podía. Ahora el futbolista Díaz abre el lateral que favorece a Claypole. Va a levantar rápido Villarreal. La pide arriba el gato. La aguanta Jodra. Jodra para Villarreal. Villarreal para Garcino. Garcino devolvió para Villarreal. Ataca Claypole por la banda izquierda. Levantan largo. Se le escapó la pelota al Fenoni. Al Fenoni que saca mal el balón. La recupera Claypole igualmente. Va a llevar a Caraballo. Caraballo que tocaba. La pelota de Caraballo. La aguantaba ahora como podía el futbolista Cariaga. Cariaga tocó para Juárez. Qué bien que salió Juárez de la marca. Insiste Juárez por la banda derecha. Aguanta Juárez. Toca en corto para Cariaga. Cariaga que insiste. Cariaga que devuelve a empezar en el fondo con Facundo Simioli. Simioli.
Envío largo de Simioli, viene para el gato. Yodra, de cabeza a la baja, cierra con lo justo en el fondo el hombre de JJ. Va rechazando Villalba, pierde Villalba con falta. Igualmente la pilota deja seguir, pues la tiene JJ. Corre con todo Espinosa. Espinosa se abre para el remate, la abrió Espinosa. Pelota larga para que la corra Bogado. Se le escapó Bogado, insiste Bogado. Bogado se colocó para el centro. El centro de Bogado, demasiado pasado. Corre por aquel costado, Morales no va a llegar. El balón se pierde por aquí en el fondo y se la salía del arco para Claypole. Creo que esa fue la amarilla Garcino, ¿no? Me parece que si le cobraba la infracción lo iba a molestar. Dio ley de ventaja. No sé si el árbitro se olvidó, no le reclama a nadie. Pero con la continuidad de la jugada creo que terminó favoreciendo a Facu, porque si le hubiese cobrado la infracción seguramente lo hubiese amonestado. Será salida del fondo para el conjunto tambeiro. Va a levantar la pelota en largo Thiago Olivares. Levanta Olivares. La pelota en la mitad de la cancha buscando la cabeza de Salvatierra. Arriba Salvatierra ganando. Saca del fondo López Quintana. Había falta contra Salvatierra. Tiro libre para Claypole. Parejo, ¿no? Hasta aquí el segundo tiempo, Tommy. Creo que Claypole intenta adelantarse en el terreno, intenta ganar metros. El local responde rápido, ¿no? Tiene salida rápida por los costados. Recibe el ingreso de Bogado, creo que le da también el número 16 más velocidad por la banda derecha. Pero por ahora, bueno, un partido en línea general te diría bastante parejo, Tommy. Hay tiro libre para Claypole, ya se va levantando Salvatierra. Será tiro libre para el elenco tambero. Va a levantar la pelota para el área ahora. Atención con este Claypole que busca por arriba llegar a la apertura del marcador. Sube todo Claypole, pasando ya la mitad de la cancha en zona de Socotata. La pelota viene para el área. Aquí se la llevaba. Atento Juárez tocando. La pelota de Juárez para que la tenga Cariaga. Cariaga aquí jugando la pelota en corto Garcino. Garcino en el fondo entregando para que la tenga Capitán. Aquí para Simioli. Simioli levanta. Buena pelota. La quiere Cariaga. Cariaga la perdió. Nuevamente el rebote le queda para Villarreal. Villarreal. Envío largo de Villarreal. La tocó de primera. La pelota Salvatierra. No pudo conectar con Alfenoni. Pelota para afuera. Y hay lateral que favorece el conjunto local. Saludo también para mi hermano, ahí que manda mensaje para Pablo, para los tres, para Diego, para Kiki, para Natalia también. Prendidos ahí a la trami oficial del tambero. La pelota la va recuperando en el fondo Facundo Simioli, siempre atento Facundo. La va tocando para que venga Olivares. Envío largo de Olivares, le queda para Salvatierra. Le cogieron falta a Caravaggio. Yo no la vi, te soy sincero. Era tiro libre que favorece el fondo de JJ. Mientras tanto se mueven los suplentes que quedaron del tambero. Lo veo a De Lucci, al Chino Benítez y a Torito Maidana en el banco de suplentes. Habrá salida para JJ en la zona defensiva. A levantar la pelota en largo, Caballero. Levanta Caballero, pelotazo largo, la busca por afuera Morales. Se mete en velocidad Morales por el costado izquierdo. Morales va hasta línea de fondo, quiere tirar el centro. La cubre bien con la humanidad Villarreal para cerrarla al córner. Tiro de esquina para JJ. Hay tiro de esquina para JJ Urquiza. Va a levantar la pelota para el área. Ahora Leguizamón. Sube todo JJ al área tambera. Va JJ para tirarlo. Allí va Leguizamón. El centro de Leguizamón al área. Demasiado pasado. El cabezazo queda bollando por el punto penal. La va sacando del fondo Salvatierra. Pelota larga para que le pele el gato. No puede tampoco Caravaggio. Va sacando del fondo la pelota JJ. Envío largo para que la corra Leguizamón. Llega Leguizamón. No llegó Leguizamón. Estamos adelantados. El número 10. Tiro el indirecto para el fondo de Claypole. Se lo ve tranquilo por el momento, ¿no? Al técnico del Tambo. A Jesús siempre pegado ahí. Cerquita la línea. En el sector de los bancos está, bueno, el otro miembro de la dupla técnica, que es Eduardo Vega. Por ahora no veo una modificación, por lo menos en lo pronto. Había arrancado bien el tambero, ¿eh? Se fue, creo que diluyendo un poco ese arranque. Un poco también mérito del local, ¿no? Creo que no le da espacio a Claypole. Le hace realmente un equipo muy corto y muy defensivo cuando Claypole tiene la pelota, con mucha agresividad local para a la hora de recuperar la pelota. Va sacando del fondo la pelota el Tambo. Envío largo que viene para Salvatierra. Salvatierra tocó para que la encare Cariaga por la banda derecha. Madre. Pasa Juárez y lo ve. Lo vio nomás. Tocó para Juárez. Ahí va Juárez. Avanza en velocidad y el centro que rebota en la marca por parte del futbolista Villalba. Fueron rápido el lateral. La pelota la aguanta en la mitad de la cancha Cariaga. Ahí va Cariaga. Cariaga encara para el área. Pasó Cariaga. Sigue Cariaga. Tocó Cariaga. La pelota para el gato. Ahí va Yodra. La puntió Yodra. Tocó atrás el balón para Villarreal. Si la pone, se va el Fenoni. La dejó muy corta Villarreal. Igualmente el Fenoni se la lleva. Aguanta el Fenoni. El Fenoni para Villarreal que va a tocar el centro. Centro de Villarreal. Demasiado pasado. Busca igualmente Salvatierra. Atrapa de Luz y será salida para JJ.
Se la va sacando Claypole. La pelota viene para que la corra por afuera. Velocidad ahora Juárez. Se resbala Juárez. Perdió el balón. Recupera JJ. Se enrieda también hombre de JJ. Presiona el tambero en la mitad de la cancha. Va saliendo Urquiza. Pelota arriba. Balón largo para que domine la pelota. Villalba. Villalba que la abría. Pelota larga para el costado izquierdo. Va corriendo Bogado. Centro de Bogado. La pelota de Bogado. Mancita la mano del arquero Olivares. En la salida del fondo para el conjunto tambero. Ya no salir rápido Claypole también, ¿no? Cuando la tiene Olivares, cuando la tienen los centrales. Cosa que no se adelante el local en el terreno. Intenta el tambero maniatarlo, por ahora no lo consigue. Cuando ya tenemos, Tommy, unos cuantos minutos de este segundo tiempo, para ser más exactos, tenemos 15 minutos ya de juego de este segundo tiempo. Pelota de Juárez, viene para Salvatierra. Pierde a Salvatierra, el rebote le queda a Juárez igualmente. La tiene Juárez, gambetea Juárez, pasó bien de la marca. Tocó Juárez por el medio, se le escapó la pelota al gato. Saca del fondo JJ con un pelotazo largo que no tiene destino. El balón que ya pique y va a ser del capitán, va a ser del Manuel Díaz. Díaz, tocando en corto a Manuel. Pelota de Díaz para Olivares. Olivares para Manuel otra vez. Va saliendo con la pelota Emma Díaz. Sigue Díaz. El cambio de frente de Emma. Viene para Villarreal. De cabeza la baja Villarreal para que salga jugando Garcino. Garcino que encara. Domina Garcino. Garcino para Villarreal. Villarreal levanta para el gato en tres cuartos de campo. Encara el gato. La abre para Alferoni por la banda derecha. Alferoni tocó para que venga el gato. Ahí va con todo. Yodra aguantando la marca. Sigue Yodra. Devolvió para que la tenga Alferoni. Alferoni para Villarreal que va a colocar el centro a ver. Villarreal otra vez con el gato. Aguanta Yodra. Yodra para Alferoni. Alferoni rebotó para Yodra. La tiene Yodra. Cambio de frente de Leo. La pone como con la mano para Juárez ahora por el carril izquierdo. Juárez tocaba Salvatierra. Otro de Juárez. Entregó para que venga saliendo Cariaga. Cariaga que la aguanta. Domina Cariaga. Recorta, busca la falta, la consigue. Hay tiro libre para Claypole. Bien por Claypole acá, ¿no? Con toda la paciencia. Es a lo que juega Claypole. Tiene que volver a las bases, como bien dice, ¿no? El tambero a juntar pases, a tener más movilidad en la zona de volantes, a buscar los espacios. Acá se movieron bien entre Alfenón y Yodrá. La posterior, posterior sesión después para Cariaga. Tiene que hacer eso, Claypole. Mover la pelota, tener movilidad en la zona de volantes para encontrar los espacios en un equipo que, insistimos, muy agresivo, ¿no? Como bloque defensivo a la hora de recuperar la pelota. Pero el tambero tiene que tener paciencia, tiene que jugar a lo que sabe, tiene que hacerse ancho, sobre todo en un terreno que le permite, creo yo, ampliar el juego por los costados. Hay tiro libre para Claypole. Va a acomodar la pelota para el área ahora Cariaga. A ver qué pasa con esta. Cariaga que da indicaciones. ¿Va a colocar el centro? No. Lo va a dejar para que lo meta Emma. Va a meter Díaz al centro. Emma que la pone larga para que la corra Juárez. Va Juárez, va. Llega Juárez. El centro de Juárez. Derecho a la platea. De la salida del fondo para el conjunto de JJ Urquiza. Que se toma su tiempo, ¿no? Ahora yo creo que el local no ve con malos ojos no perder esta tarde. Claypole siempre quiere ganar, siempre intenta llevarse los tres puntos cada partido y hoy, más que nunca, teniendo en cuenta que se alejaría un poquito de sus perseguidores. Va a levantar la pelota en largo ahora el arquero de Luca. Levanta la pelota arriba Luca. El balón se puede perder por un costado, no pudo conectar arriba con Villalba. Ahí le tiene salida que favorece el fondo del tambo. Va a jugar la pelota Villarreal. Entrega para Alfenoni. Alfenoni levanta pelota arriba. Muy de buscando Salvatierra. Salvatierra que pierde y saca la pelota como podía. López Quintana. Ahí lateral para Claypole. Había gente que consultaba con respecto a la localía, ¿no? De la próxima fecha. El tambero va a estar jugando en principio el día domingo a las 15:30 frente a Central Córdoba en el Estadio del Porvenir nuevamente. Como hemos compartido en nuestras redes sociales, la obra avanza, la obra de los vestuarios de lo local y de los árbitros. Ya está en un 70%, me dicen por ahí, también teniendo en cuenta, ¿no?, la renovación de los baños de la platea y de los baños del sector de Popular. Así que, bueno, tener paciencia, falta menos, falta poco. El domingo tenemos que copar, Gerle, tenemos que apoyar a este equipo, tenemos que ir a aguantar a este equipo, que termine como termine el día de hoy, seguirá siendo el único puntero de la primera C. La pelota viene para el área. Aquí de cabeza va sacando del fondo Simioli, entregando la mitad de la cancha. Levanta Caraballo, no puede conectar con el gato Yodra. El balón se pierde por un costado. Será lateral y salida para el fondo de JJ Urquiza. Todavía el partido sigue silencioso aquí en la cancha de JJ. El 3 de febrero están igualando 0-0 JJ Urquiza y Claypole. Y se siguen moviendo, ¿no? Los suplentes que quedaron ahí al lado de Jesús Díaz. Repasando nombres, yo te diría que, bueno, Maidana quizás no puede ser uno de los candidatos a ingresar, el Torito. Veremos si suma minutos en este encuentro. La pelota la va sacando el tambero. Atención, le quedó el rebote en el área Cuesto. Ahora para Espinosa. Espinosa se metió el rebote de Espinosa. ¡Tapó Thiago! ¡Tapó Olivares! Gran respuesta de Thiago Olivares, señoras y señores. Se acaba de salvar de milagro el conjunto tambero. Thiago Olivares, el héroe de la tarde. Tremenda pelota para Thiago, ¿eh? No era fácil, ¿eh? Lo venía agarrando a contrapierna, da la sensación al uno del tambero. Un remate con mucha violencia, un remate muy fuerte, mano firme
para mantener el cero, para enviarlo hacia un costado. Gran respuesta acá de Thiago. Hay córner para JJ, va a levantar el centro Leguizamón. Leguizamón para tirarlo. Centro de Leguizamón, segundo palo, demasiado pasado. Igualmente la bajan de cabeza. Saca la pelota de volea en el fondo del campo. La pelota en la mitad de la cancha, la pelea, la gana. Se la llevó Carballo. Atención, que la tocó para el Fenoni. El Fenoni para Carballo. Carballo convertía en Caro Carballo. Se va a hacer bien, está el primero. Doble para el Fenoni. Va corriendo el pibe. Va camino a la gloria. Camino al gol. Se mete el Fenoni para el área. El Fenoni busca el rebate. Sigue el Fenoni. Obvio el Fenoni. Pelota en el área. Le queda Salvatierra. Salvatierra habilitada. Ahí está Carballo. Primero se le fue. Ahí está. No, 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 no. Se vestía el gato Lionel Jodrá, también quería el pibe Caraballo. Finalmente el árbitro levanta la banderita. Estaba adelantado el gato Lionel Jodrá, parece todo invalidado, esto sigue 0-0. Sí, estaba adelantado el gato, ahí justo veíamos la imagen de la transmisión. Por lo menos de esta perspectiva, ¿no? Teniendo en cuenta que no tenemos la línea, desde acá atrás pareció que estaba adelantado en el último toque, cuando lo asistía muy bien Salvatierra. Será salida del fondo para el elenco de JJ. La mejor jugada de Claypool en el partido, sin dudas. Sí, 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 como te decía, Alfenoni con espacio es otra cosa, tiene desequilibrio, tiene bueno uno contra uno, te genera espacios y es interesante. Lo cierto es que no ha podido sorprender en esa faceta, creo, Gianluca, porque está siempre muy parado, bien cerca del marcador, el lateral izquierdo, en este caso de local, el jugador Morales. Va JJ, la tiene Bogado, busca el remate, se abre Bogado, se mete en el área Bogado, le pegó al arco, ¡oh! La pelota voló por todo el área. La pelota que recorrió con peligro toda el área, la terminó pegando por el segundo palo. Esa pelota Espinosa la terminó mandando muy lejos del arco que defiende el arquero Olivares, pero Espinosa volvió a tener el segundo, volvió a tener el primero del partido. En el segundo palo solito apareció Espinosa. Sí, le había quedó un poco pasado, ¿no? Ya sin ángulo, no llegó bien pisado, no le pudo dar bien a esa pelota. Pero otra situación clara para el local. Dos seguidas, ¿no? Para JJ en esta. Se salvó el tambero otra vez. Será salida del fondo para el conjunto del tambero. Va a levantar la pelota en largo Thiago Olivares. Aquí levanta Thiago la pelota en el cielo de 3 de febrero buscando la cabeza de Salvatierra. Salvatierra la baja. Aguanta Salvatierra. Falta contra Salvatierra. Tiro libre para Claypole. Reclama bastante, ¿no? La platea acá del local ante cada intervención del árbitro. Sí, sí. Surge alguna queja. Saludo para Mara ahí también. Mara Bravo ahí bancando la transmisión. Y para los vendedores ambulantes de Claypool, le dice ahí Sergio. Así que un abrazo grande para todos ellos. Hay tiro libre para Claypool, señoras y señores. La juegan para un cambio de frente de cabeza, la baja Alfenoni. Alfenoni descargaba para Villarreal. Centro de Villarreal, la corre el gato. Va a cubrir López Quintana, va a sacar del fondo la pelota. Rechaza mal el balón, Caballero. El balón se pierde por un costado. Hay lateral que favorece al tambero en territorio ofensivo. Rápidamente para jugar está Villarreal. La pide la pelota por el área. Ahora Salvatierra. Salvatierra la peinó, pero no había nadie que la acompañe. Va sacando López Quintana. Mal envío. Corta Facundo Simeone. Siempre atento el número 2. Simeone tocando. Pelota para Villarreal. Ataca Claypole por la banda derecha. Metieron para que encare con todo Caraballo. Caraballo domina, sigue Caraballo, sacó la marca de encima, tocó para Villarreal que quiere colocar el centro, no tocó para Caraballo, corre Caraballo a ver si llega, mete Caraballo, terminó cerrando con lo justo el nombre de JJ y rebotó por último en Caraballo, dice el árbitro Recalde, ahí salió del arco para JJ. Era lindo, fue buena la intención, buen pase para Caraballo, se la terminó haciendo rebotar el defensor. Y JJ creo que ya está un poco más relajado, ¿no? Se toma todo su tiempo, el arquero, como dijimos anteriormente, no ve con malos ojos, calculo yo, no perder esta tarde. Será salida del fondo para JJ, va a levantar la pelota en el cielo de Luca. Levanta de Luca, pelota buscando la cabeza de Cueto. Cueto que pierde, saca a Simeone, siempre atento Facundo. La pelota viene para Alfenoni, Alfenoni mete para el gato. Cerró con lo justo en el fondo Morales. Levanta en corto la pelota, la va encarando para afuera Villalba. Villalba, cambio de frente de Villalba. La pone por la banda derecha para que la corra Pascual. Llega con lo justo Pascual. Pascual tocó para Bogado. Bogado, sigue Bogado. Capeteó Bogado, sacó la marca de encima. Insiste Bogado que coloca un centro pasado. Atención, está muy solo, cabezazo Olivares. Otra vez Olivares, en dos tiempos se quedó con la pelota. Colocó el centro pasado, Bogado, para el ingreso al área por parte de Villalba, que le ganó la pulseada tanto a Villarreal como a Facundo Simeone. Decía que estaba atento a Gómez Thiago para quedarse con ella. Llamaba la atención nuevamente, ¿no? Una jugada casi calcada que la anterior, te diría, un pelotazo cruzado
ahí que cae a espaldas de Villarreal, vuelve a aparecer un hombre de JJ muy solo. Estuvo bien Libares aquí respondiendo con el rebote corto, una pelota difícil para después controlar bien el uno del tambo. La pelota apoyando en la mitad de la cancha, la meten de cabeza para los tres cuartos. Va corriendo con velocidad y espacio ahora el futbolista Leguizamón. Leguizamón que la abría, la pelota viene para que venga Bogado. Bogado dentro del área, se coloca Bogado, sigue Bogado, se abre por la media luna. Bogado pierde, cerró muy bien en el fondo Garcino. El rebote le quedó para la contra, te pisa Pascual. Pascual se abre por la banda derecha, pierde, va para Pascual, va para Pascual, y falta. Recupera Clay, pone para la contra, conduce con todo, Cariaga, la vara pone para Juárez Amar. Pone en larga, va con todo, ahora Salvatierra. Salvatierra en cara, pone el freno, quiere escapar de la marca. Sigue Salvatierra, falta con Salvatierra, me parece. El árbitro dice que no es nada, si la van a cobrar. Tiro libre para Claypool en tres cuartos de campo. Cómo dudó en esta Recalde, ¿no? Cómo tardó, esperó, esperamos. No sabemos qué, porque no le quedaba ningún jugador de Claypool en la pelota, se tomó su tiempo. Por eso creo yo las quejas de acá de la platea. Era falta, me parece, le abre el brazo y lo termina empujando al 11 del tambo. Lástima que no pudo aprovechar esa contra Claypool, Tommy. Hay tiro libre para Claypool. ¿Va a ir Cariaga? Parece que sí. Acomodo la pelota. Lucho Cariaga para el centro. Subió Ema Díaz, ¿eh? Simeoli se quedó, pero Ema Díaz sí subió a buscar el cabezazo con Yodra y compañía. Va a ir Lucho para el centro. Cariaga para tirarlo. Juega en corto la pelota para Garcino. Garcino para Lucho. Cariaga en cara para el área. Cariaga pasó, Cariaga ante la marca. Metió largo el envío para Caraballo. Ganó Caraballo, después la termina sacando JJ. Y ahora la contra, a ver. Conduce Espinosa, va Espinosa, sigue Espinosa, ya pasó la mitad de la cancha, Espinosa que levanta, se enredó Cueto, va sacando Claypool, la pelota en el centro del campo, le queda para que encare ahora, Salvatierra, tocó para el Fenoni, pasó el Fenoni, insiste el Fenoni todavía, cubrió la pelota con su humanidad, sigue el Fenoni, falta contra el Fenoni me parece, igualmente la sigue teniendo, el Fenoni tocaba la pelota para Villarreal, sigue Villarreal, se enredó Villarreal, pelea, no puede ganarla, la termina mandando con lo justo al córner Morales, tiro de esquina para Claypool. Vamos a ver si por la vía aérea, ¿no? Si no se puede por abajo. La guapió, La guapió, Villarreal se la llevó como pudo. Habrá tiro de esquina para Claypool, a ver. Va a buscar desde la pelota aérea. Sube Manuel Díaz. Sube también a buscar la pelota en el área. Simeoli, veremos qué puede pasar en este balón detenido. Lo veo muy solo en el área. Alonso Salvatierra por el punto penal, dando la vuelta rondeando. A ver qué pasa con esta. El árbitro que llama para... Ander tira, Facundo Simeone, Manuel Díaz y también a los dos centrales del elenco de JJ, tanto Caballero como López Quintero. Hay tiro de esquina para Claypool, ahora sí, va Cariaga para el centro. Centro de Cariaga, bombeado, segundo palo, quiere Facundo, le bajó Simeone en el área, la pelota pasó de largo. Le va sacando del fondo ahora como puede López, envío largo de López, va a cortar la pelota en la mitad de la cancha, bien por Caraballo y falta. Falta contra Caraballo, tiro libre para Claypool. Bien por Caraballo, ¿no? Atento para pescar esa pelota porque si no se venía una contra, lo termina llevando puesto el hombre de JJ, que se ganó la amarilla. Jugador Espinosa me parece que no es. Señor, amonestado Espinosa, es el segundo del partido, el primero en JJ. Y le llueve los insultos al árbitro Recalde, pero no, lo cierto es que era infracción. Ahora se tira el uno, se tira de Luca acusando alguna molestia muscular. Cuando estamos ya en casi 28 del segundo tiempo, Tom. Hay tiro libre para Claypool, señoras y señores. Acomodando la pelota, Cariaga para el centro, está tendido de Luca. Ya está reincorporado de Luca, ahora sí. Hay tiro libre que favorece el elenco tambero. Le va a pegar a la pelota Cariaga. Va a ir Cariaga para el centro. Más atrás, le dice Recalde. Ahora sí. Va a levantar la pelota al área ahora, el número 7. Va Cariaga para tirarlo. Cariaga para el centro. También está cerquita Juárez. Va a acomodar la pelota Cariaga. El centro de Cariaga. Corazón de área, el remate. Mano mordido por parte de García que pedía falta. El momento le dijo levantate, no pasó nada. Será salida para JJ. Y se venían agarrando con Cueto ahí, no pasaba de todo en el área. No le pudo dar bien García, no le pudo dar dirección a ese remate. Se la llevó puesta más bien.
frente a la marca del rival. Había caído un lindo centro, como con la mano de Cariaga. Qué bien recuperó la pelota el Tambero. Atención con la contra. Mete velocidad el Fenoni, se enredó. Falta. Falta contra el Fideo, el Fenoni. Tiro libre de favor de Claypole. Al Fenoni, cuando tiene la cancha de frente y con pelota dominada, es una amenaza constante, ¿no? Cuando tiene espacio el 17 del Tambo. Era clara la infracción, si bien no se caía, pero había un contacto. Sí, te escucho, Fran. ¿Hay modificaciones en el local? En el local van a hacer dos cambios. Sale con la 8 López para que ingrese el 15 Milanese. También se retiró con la 9 Cueto. Y el que entra en su lugar es el 18 Pasarino. Bien, se fue Cueto entonces. Lo cambió, Nico. A ver. Sí, decime, Fran. Alonso. Ah, salió Espinosa entonces. Listo, Fran, ahí lo corregimos. Se retiró Espinosa entonces. Cueto sigue en cancha. Cancha. Perfecto, sigue Cueto en cancha. Entonces ingresó. Se fue, perdón, Espinosa. Para el ingreso de Pasarino. Y Milanese ingresó. Exactamente, Milanese entonces ahí está. El centro viene para el área. No podía conectar con el Gato. Va sacando del fondo la pelota ahora el elenco de JJ. El rebote le queda otra vez al Gato. Va Yodrá. Escapó Yodrá. Tocó atrás. Un pase comprometido para Juárez. Que igualmente resuelve. Juárez que levanta la pelota en el área. Aquí la quiere el Gato. La pelota que pica en la mitad de la cancha ahora. Le queda la contra JJ. Mete largo Bogado. Pelota demasiado larga. La va recuperando Juárez. Poniendo a empezar para la salida por parte ahora del arquero. Libales. Atención que el árbitro detiene el juego porque está tendido el nombre de JJ Urquiza, Nico. Sí, chocaron entre ellos en el afán de ir a recuperar la pelota. Quedó dolorido aparentemente el jugador del local, que ya parece estar por reincorporarse. Se siguen moviendo, ¿no? Los tres suplentes que tiene de campo el Tambero. Ya lo dijimos anteriormente, el Chino Benítez, De Luchi y el Torito Maidana. Y yo creo que para un ratito de Maidana está el partido, me parece, ¿eh? Será salida para el fondo del Tambo. Balón a tierra para el equipo Tambero. Aquí va saliendo completa del fondo el Tambero. Una pelota larga que no puede conectar con el número 7, Cariaga. El balón se pierde por un costado. Será lateral que favorece al elenco de JJ. Pelota en la mitad de la cancha. Va saliendo el local. Pelotazo largo buscando el área. Demasiado largo el envío. La pelota pica y mancita en las manos del arquero Olivares. Hay salida para Thiago. Hay salida para Olivares. JJ creo que ha decidido, ¿no?, un poco más a aguantar el cero en su arco, ¿no? Creo yo, y en base a eso, después si puede aprovechar una contra lo hará, pero ha bajado, creo, su ambición o su pretensión es el local hasta acá, parece. Presiona el Tambero, recupera la pelota, va escapando de la marca, el balón que queda apoyando, la recupera JJ, falta. Tiro libre para JJ Urquiza, se va a ganar la tarjeta amarilla, si no mal, Emanuel Díaz, sí señor, Emma Díaz se va a ganar la tarjeta amarilla, el tercero del partido, segundo en Claypole. Exactamente, amonestado entonces el capitán Emma Díaz, se suma a la lista de... Ay, se me fue el nombre, de Caraballo, había sido amonestado anteriormente, ahora está amonestado Emma Díaz entonces. Habrá tiro libre para JJ Urquiza, señoras y señores. Va a levantar la pelota para el área ahora. El número 10, Leguizamón, acomodando el balón. Va Leguizamón para tirarlo. Todo Claypole agazapado defendiendo esta pelota detenida. Va por arriba buscando JJ, centro de Leguizamón. El cabezazo en el área, queda boyando. El rebote en la mitad de la cancha le queda para que la domine Milanese. Milanese que abre para Leguizamón. Leguizamón coloca otro centro, segundo palo, demasiado pasado. El balón se va a perder por ahí en el fondo y será saque de largo que favorece ahora al elenco Tambero. No ha sido un partido cómodo para Claypole, ¿no? Creo que no le ha hecho un partido fácil JJ. Como siempre hablamos, ¿no?, todos los partidos en la categoría son complicados, son muy disputados. Creo que fue inteligente el local, me parece, en cuanto al planteamiento. El Tambero no estuvo hasta aquí, ¿no?, en una de sus mejores tardes. Todavía tiene tiempo, todavía quedan casi 15 minutos, así que ojalá que, bueno, veremos si se enciende el Tambero en estos últimos minutos y puede llegar con algo de peligro al arco de Luca. Pelota larga en la mitad de la cancha. La va sacando JJ. Pelotazo largo por el carril izquierdo, avanzando Villalba. Tiene hueco para subir. Va Villalba.
basta lo último. Sé que Villalba levantó el centro atrás. Rocolo justo en el fondo. Claypool en una peligrosa para JJ. Ahora va a parar contra el tambor a ver si puede sacar agua de esta jugada. Pelotazo largo. Aguantando la pelota Salvatierra en dos tiempos. Pierde Salvatierra. Robó Milanese. Métete ahí, pero no puede ganarla. La va sacando JJ. Encara con la pelota. Ahora Cueto. Pasó Cueto. Pierde Cueto. Saca del fondo Claypool. Y qué linda pelota para el gato. A ver si la gana. Yodra que le pegó como venía. El remate de Leo. Demasiado desviado. Se pierde por ahí en el fondo. Será salido para JJ. Quiso sorprender el gato, ¿no? En esa le quiso dar como venía. El arquero estaba un poco adelantado. Era buena la intención, no le pudo dar bien. Lo veo cansado, ¿no? Yodra también a Salvatierra. Han hecho un gran desgaste, creo, los delanteros. Sobre todo en la pelea, en el cuerpo a cuerpo con los centrales. El pelotazo viene para el área. Atención, va abajo Olivares. Está Olivares, el rebote. El rebote otra vez apoyando. Otra vez hiciste JJ. La pelota en el área. Se abre para el remate. Otra vez el remate. ¡Olivares! ¡Otra vez Olivares! ¡Olivares! ¡Otra vez Olivares! ¡Gigante Olivares! ¡Espectacular lo de Olivares, señoras y señores! Pelota apoyando para la contra del tambero verde. La mete en larga. Va para el que venga el gato. Va Yodra. Espectacular lo de Olivares, ¿eh? Va Yodra. Encara el gato. Envío largo. Se la llevó con la mano el gato. Hay una mano, tiro libre para JJ. Impresionante lo de Olivares, ¿eh? Tremendo el arquero, la confianza, una triple tapada, cortando primero abajo, llevándose la pelota, primero el uno del tambo. Tremendo lo de Olivares, una triple tapada para mantener el arco en cero. Inmenso se hizo Thiago en esta. Cuando acá reclaman penal, ¿no? Discutíamos un poco con los colegas, no nos pareció en absoluto. Le toca la pelota directamente, da la sensación. Olivares llega primero al balón en uno del tambo. Y ahora sí se van a venir dos cambios en Claypool. Se vienen variantes en el tambero, Fran. Se van a venir dos cambios en Claypool. Mientras está el jugador de JJ Pista, va a salir Yodra. También va a salir Villarreal. Se vienen al campo de juego Maidana con el 18 y el Luchi con la 15. Bien, entonces se retira el gato Yodra, ingresa el Torito Maidana, lo decíamos, estaba cansado Leo, ¿no? Uno de los jugadores que más ha jugado en esta temporada, el gato Yodra, ingresa el Torito Maidana, y el otro que se va es Villarreal, ingresa De Luchi, y tomó nota, me parece, Jesús, porque todas las situaciones de peligro han llegado de esa vía, ¿no? Por parte del local, pelotazos cruzados de derecha a izquierda a la espalda de Villarreal, que muchas veces por ahí estaba doblegado en cuanto a la marca, y por ahí le ha generado peligro, creo yo, durante toda la tarde hoy JJ. En el primer tiempo lo hizo con el jugador Rap, y en el segundo tiempo lo hizo después con Villalba y también con el jugador Bogado. Habrá salido del fondo para JJ Urquiza, señoras y señores. La pasa mal el tambero, estuvo cerca de la victoria. JJ Olivares fue el héroe de esta tarde hasta el momento. Será tiro libre para JJ Urquiza. Rapidez, ¿no? De piernas de Olivares para ir abajo, para reincorporarse rápidamente, tapar una segunda pelota y después ir en busca de la tercera. Muy bien por el uno del tambo. Atacando JJ. La pelota por la banda. Buena recuperación de Juárez. La mete en larga para que encare. Ahora Cariaga. Tocó Cariaga. La pelota en corto. Falta. Tiro libre para Clay por la mitad de la cancha. Cargó muy fuerte de atrás el hombre de JJ y tiro libre para el tambero. Amonestado Leguizamón por protestar. El número 10, el cuarto del partido. Se gana la amarilla ahí por protestar. La gente está enojada con el arbitraje en este momento. No nos pareció en esa la jugada de Olivares que haya habido infracción. Llega primero la pelota del 1 del tambo. Nos da la sensación. Después la vamos a repasar después. Pero no me pareció penal para nada. Le tapa la pelota. De manera increíble. El centro viene para el área. Se acaba de cabeza la pelota, caballero. El rebote lo va rechazando del fondo ahora el futbolista Pascual. Pelotazo largo de Pascual. Sale Olivares. La va a sacar Thiago. La va a tomar el arquero. Será salida del fondo para Claypool. 37 minutos, casi 38. Olivares, pelotazo largo. La pelota arriba. De cabeza la peinaron. La entregan para que la vaya corriendo en velocidad ahora. Va buscando el tambero por el área. Encara con la pelota Maidana, va a buscar el suelto a ver. Sigue Maidana, tocó el pase del área. No podía llegar, Salvatierra. El rebote vuelve a quedar a Maidana. Maidana, lo abrió para Juárez. Ahí está Juárez, al centro de Juárez. Busca pie, le quedó Salvatierra. ¡Palo! Pero en el palo la pelota, señoras y señores. Se acaba de salvar JJ. Pero estamos yendo a la mitad de la cancha. Le baja la raza al ataque el tambero todavía. La pelota ve con el palo, no se puede creer. Va a la contra, insiste por afuera. El centro viene para el Fenoni habilitado. Al Fenoni dentro del área, se mete al Fenoni. Pasa al Fenoni, va a tirar el centro. Rebotó la pelota en el 10. El rebote vuelve a quedar al Fenoni.
Ferrari. La perdió el Fenón y va a la contra de Leguizamón. Leguizamón la tocó para Villalba. Va Villalba buscando. Sigue Villalba. Cerró bien abajo. Hay un lateral que favorece a JJ. Qué cerca estuvo Salvatierra, bien por jugadores con el centro rasante, punzante. Al primer palo ganó bien la posición el delantero del Tambero, que dio al palo esa pelota, la más clara del Tambero en lo que fue el encuentro de hoy. Salió Villarreal, sí, estamos ahí repasando los cambios, se fue Villarreal, entró De Luchi. Eso íbamos a comentar justamente, queda con línea de tres el Tambero definitivamente. De Luchi, un jugador de características de defensor central. Parado ahí como stopper derecho, queda como libero Simioli, como stopper por izquierda lo hace Emma Díaz, mucho más adelantado ahora Juárez, arriesga Jesús, ¿no? Me parece dejando línea 3, teniendo en cuenta cómo lo viene atacando el local, le da un poco más de libertad a Juárez para incursionar el ataque y para meter más gente justamente por los costados. Amonestado Milanese, el tercero en JJ, el quinto del partido, porque le había cometido falta a su compañero Leguizamón, le pegó un pelotazo cuando ya estaba caído. El pibe Belucci a la tiro libre que favorece al conjunto Tambero en la mitad de la cancha para el partido. Se mantiene por 0-0. Quedan un poquito menos de 6 minutos. 39 y medio ya recorren esos segundos 45 minutos. Nos quedan 5 por delante. Hay salida para Claypole. Pelota larga de Libares. Viene buscando la carrera por parte de Juárez. Juárez que la bajaba de cabeza. Quiere Juárez. Se la llevó. Se le queda mirando la cancha. Juárez, una lástima. Pero buen ingreso del número 13 Juárez, ¿eh? Sí, un jugador que tiene mucho, mucho despliegue, ¿no? Corre muchísimo, mucha entrega y buen pie también, ¿no? Le dio un gran centro en la anterior a Salvatierra, un buscapié. Lástima que no pudo por poco el Tambero adelantarse en el marcador. La pelota larga por el costado izquierdo, ganaba de cabeza la pelota en el fondo. Atento Belucci, balón se pierde por la banda. Hay lateral que favorece a JJ, lo jugaron rápido. Pelota en la mitad de la cancha, avanzando por la banda está Villalba. Villalba que encara para colocar un centro. Villalba que la quiere puntear, recupera Clay, prueba las contra, madre. Saca la contra, se la llevó otra vez a la pelota como podía el futbolista Caraballo. Pierde Caraballo, después una falta del hombre Tambero. Hay tiro libre para JJ. Le van a pedir la tarjeta amarilla y Caraballo está amonestado. Sí, tiene que mantener la calma el juvenil Tambero. Tiene que ser inteligente acá, no entrar en ningún tipo de roce. Le perdonó la vida, Caraballo, en esta, porque eras para la tarjeta. Sí, lo perdonó en esta. Estaba amonestado, recorremos el si juvenil estabas, del Tambo. Si estaba sin amarilla, se la sacaba. Seguramente, sí, seguramente. El criterio que manejan los árbitros en estos casos. Hay tiro libre para JJ. Tiro libre que favorece el conjunto de Urquiza. El partido por ahora se mantiene por 0-0. 41 minutos, hay tiro libre para JJ. Va a levantar la pelota para el área ahora. El envío de Milanese. Allí va el centro buscado, cerrado de Milanese. La pone para Villalba. Villalba va hasta la línea de fondo. Va a tirar el centro Villalba, encaró Villalba, pasó Villalba, se metió en el área. Sigue Villalba, tocó el centro atrás, la pelota apoyando por el área. Pasó de largo, le queda por el segundo palo. La pelota viene para que encare ahora otra vez el futbolista Abogado. Va a colocar el centro, la saca del fondo el Tambero. Rebote en la mitad de la cancha, parecía falta. El rebote queda apoyando y van a cobrar la falta. Sí señor, en el inicio de la jugada. Tiro libre para Claypole. Respira el Tambero, ¿no? Un dolor de cabeza el ingresado, el 17 de la visita a Villalba. Cuando encara es rapidísimo, tiene buena gambeta, ya desequilibró en varias oportunidades, llegando hasta fondo. No encontró un compañero en la anterior, sino era peligrosa para el local. Será salida del fondo para Claypole, señoras y señores. 41, casi 42. Hay salida para el Tambo. Levanta la pelota en largo Manuel Díaz, buscando la carrera por parte de Carina. Quedó corto el envío. Va sacando de cabeza en el fondo la pelota Pascual. Pelea en la mitad de la cancha. La gana Garcino. Entrega para que venga Caraballo. Caraballo que la abría. Saca del fondo JJ. La pelota demasiado larga. Cubre y recupera en el fondo Claypole. Pelota larga arriba. No puede tampoco Maidana. Saca del fondo JJ. Recupera la pelota Claypole, pero con falta incluida por parte del pibe Belucci. Hay tiro libre que favorece a JJ. Amonestado de Luchi, entonces en el Tambero. El sexto. Se llenó de amonestado, ¿no? En los últimos minutos. El partido pasó poco, mucha fricción, mucho golpe. Tres por lado ahí, ¿eh? Leguizamón, Milanese y ya el retirado de la cancha, Espinosa, Díaz, Belucci y Caraballo. Los tres en Claypole. Hay tiro libre para JJ en la mitad de la cancha. Se nos va apagando el partido. 43 minutos. ¿Hará tiempo para una más? Esperemos que sí. Una más tiene que tener Tambero. La pelota viene para el área. La quería ganar por el segundo palo. No llegaba a conectar de cabeza Caballero. El balón se pierde por el fondo y será salida del arco que favorece al conjunto Tambero. Salida para Libares. Esto todavía se mantiene 0-0 aquí en la tardecita de 3 de febrero. Creo que va a haber unanimidad, ¿no? Si
decimos que Olivares está aquí en la figura del encuentro. El responsable de que esto siga 0 a 0, ¿no? Porque tuvo, yo creo que 4 atajadas tremendas. 3 en una. Y la anterior, ¿no? Que le había también detenido al número 11. Trascendental para explicar el resultado también en esta tarde. Lo pudo haber perdido, le premaba una oportunidad. Hubo como situaciones claras la de Salvatierra que pegó en el palo. Después no llegó con demasiado peligro. La va sacando del fondo la pelota JJ. Pelota en la mitad de la cancha. Atención, va la conda de JJ. Abogado tocó, está habilitado Cueto. Se la puntearon de atrás. Se la puntearon muy bien de atrás a la pelota. Ahí salió del fondo para Claypole. Menos mal que no pateó de una, ¿no? Se demoró. Lo cortó bien de atrás. Garcino le sacó la pelota y le cayó a Olivares. Sí, Fran, te escuchamos, decinos. Se cumplen los 45, 4 más. Perfecto, 4 minutos más. Entonces iremos hasta los 49. La pelota en la mitad de la cancha. La peinan, la saca del fondo Belucci. La va rechazando también del fondo Caballero. Otra vez Belucci. La meten otra vez para arriba. Un Coca-Cola en la mitad del campo. Sacan de cabeza. Presionó, que bien ganó Caraballo. Después la terminan sacando del fondo en los pies Caballero. Levanta arriba. El envío viene para que la aguante ahora. Pasarino. Abre Pasarino. Cambio de frente largo para que la corra Abogado. Cubre Juárez. Gana Juárez. El balón se pierde por aquí en el fondo y salió del arco para Claypole. Quedó dolorido ahora el hombre de JJ, tiene que ver con la caída, me parece, en esa disputa con Juárez. Los jugadores de Claypole, Cariaga principalmente, le reclama al árbitro, entiende que hace tiempo. Lo cierto es que está fuera del campo, por eso el árbitro se prepara para reacomodar. Momentáneamente con 10 está JJ. Será salida para Claypole. Va a levantar la pelota en largo Olivares. Sales, no puede seguir el hombre que está tirado afuera, si viene el cambio. Sí, decinos el cambio, Fran. Te digo el cambio, es el último en el local. Ingresó con la 14 Montoya y salió. No se le ve el dorsal, el jugador que está teniendo en el piso, ya te lo confirmo. El 8 salió por lo que nos dicen acá. Sí, decino. Sales el 8 López, que había ingresado desde el banco. ¿No? Sí, sí, se fue Pasarino, que había ingresado recién. Se fue. Habrá salido desde el fondo para JJ. Ya tenemos casi tiempo cumplido. 0-0 todavía el partido. Será salida para el fondo de JJ en la mitad de la cancha. Va a levantar la pelota del fondo Caballero. Pelotazo largo de Caballero que viene para el área. Sacan de cabeza. La pelota bollando a la media luna. La meten para el área. Atención, está habilitado. La tiene Cueto. Le tocó atrás el balón. Montoya que la abre. Viene para Abogado. Aquí quiere meterse en el área. Abogado tocó. Pelotazo largo para Pascual. Llegó Pascual. Tiró el centro. La pelota se pierde por aquí de fondo. Y hay córner. Tiro de esquina para JJ. Qué apuro ahora, ¿no? El local aprovechando el momento. El envión de los últimos minutos. Para buscar la heroica JJ. 47 minutos y medio tenemos ya de partido. Se nos va a acabar el encuentro. Un minuto y medio queda. Ahí tiro de esquina, Vare. Va a levantar la pelota para el área. Va a acomodar el balón para tirarlo ahora. El centro de Leguizamón. El segundo palo de cabeza la meten por encima del travesaño. Salida del fondo para Claypole. Respira también, ¿no? Luego de esta embestida de los últimos minutos del local. 48 minutos, Nico. Se va el partido. Sí, sí. Último minuto reglamentario de partido. Sí, no ha sido el mejor partido del Tambero, creo yo. De todas maneras, también es importante no perder de visitante para después revalidar de local. Y sobre todo porque, bueno, Tambero sigue dependiendo de sí mismo y mantiene una cierta ventaja con respecto a sus seguidores. Pero bueno, hubiese sido muy positivo, ¿no? Podernos llevar los 3 puntos de acá. Veremos si queda tiempo para alguna más. La pelota en la mitad de la cancha, le queda para Belucci. ¿A dónde la tiró Belucci? El balón se pierde por un costado, se la salía del fondo para el conjunto de JJ. Cuando veíamos acá se iba por abajo de la tribuna, el jugador que salió sustituido, muy dolorido. Camilla, se retira, lo retiran directamente en camilla, tuvo que ver con la caída, me parece. Va buscando la pelota en el área, Cueto, saca del fondo.
Pelota en la mitad de la cancha, mete Leguizamone. Pelota bollando. Pisó el balón, se enredó solo el futbolista de JJ. El centro viene para el área. Quiere la última JJ. Jugó la presión a Montoya, la quiere meter para el área para Cuito. Aguanta Cuito, tocó el balón. Pelota por la banda derecha, va a venir el centro de Bogado al área. La sacan de cabeza, pelota bollando, la saca Claypole. Mete la contra ahora el tambero, a ver. Se la llevó, tocó Salvatierra. Pelota larga de Salvatierra, va a la contra con todo Maidana. Cuando el árbitro lo termina. Final del partido, señoras y señores. Terminó el partido. Terminó el encuentro aquí en 3 de febrero. Han igualado 0-0. JJ y Claypole. Bien, final. El partido, un partido bastante parejo, muy disputado. Y ninguno terminó haciéndose superior, creo, en cuanto al desarrollo del encuentro. El tambero le costó encontrarse con su juego, ¿no? Con lo que no tiene acostumbrado, con el juego asociado, con la elaboración en la mitad de la cancha, sobre todo. De todas maneras, como decíamos, ¿no? Es importante no perder de visitante también, teniendo en cuenta lo difícil, ¿no?, que es esta cancha, un rival que es muy duro. Así que también se lleva un punto, que buscará revalidar el próximo domingo cuando reciba a Central Córdoba. No veo gestos de conformidad para nada, ¿no? Te digo, Jesús Díaz, bastante... con muecas de bastante fastidio, creo, sobre todo con el rendimiento, seguramente. Sabemos la exigencia, ¿no?, la autoexigencia que tiene este cuerpo técnico. Así que bueno, Centamero intentará revalidar el punto este cuando reciba Central Córdoba el próximo domingo. Por tanto, sigue como único puntero con 23 unidades en este caso. Con 24, exactamente. Y con un encuentro más que Mildan, de esa forma, de todas maneras, como bien marcado Tommy. Recordemos que Mildan ya quedó libre. Por eso era una chance que tenía Claypole para despegarse un poco de sus seguidores. Bueno, no la pudo aprovechar. Esperemos que pueda revalidar el próximo domingo. Bueno, señoras y señores, nosotros de a poco nos vamos retirando. Han igualado 0-0 Claypole y JJ Urquiza. Nos estaremos reencontrando, como dijo acá mi compañero Nico, el día domingo desde la ciudad de Herley a partir de las 3 de la tarde para Claypole frente a Central Córdoba de Rosario. Exactamente, vamos a estar entonces el día domingo 15:30. Para recibir a Central Córdoba, Estadio del Porvenir, como dijimos, por ahora es el horario confirmado. Vamos cerrando la transmisión. Bien, Fran, te escuchamos. Como bien decíamos acá, el próximo domingo el tambero va a ser local. Lo estábamos repasando justo frente a Central Córdoba, en principio 15:30 en el Porvenir. Así que bueno, nos reencontraremos el próximo domingo. Agradecerte por el laburo ahí en la parte baja, laburo de medio tiempo esta jornada por los problemitas técnicos, pero bueno, gracias y un fuerte abrazo para vos. Nico, fuerte abrazo para todos allí en la transmisión. Dejá de mandarle un saludo a Sergio Gómez, que siempre nos da una mano con la estadística. Exactamente, saludo ahí para el historiador que tiene el tambero, Sergio Gómez. Así que bueno, Tommy, nos reencontraremos el próximo domingo en busca de revalidar este empate que cosechó el tambero esta tarde. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Será hasta el domingo que viene. Abrazo grande.